Vale, vamos a ver si estamos en directo, gente, que deberíamos estar, porque esto se lanza instantáneo prácticamente, que es algo que me sorprende muchísimo. Vale, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. A ver si me oigo haciendo el subnormal y luego ya, pues, lo quito, como siempre. Vale, perfecto. Vale, tranquilidad. Pues muy buenas a todos, gente. Bienvenidos de nuevo a Fallout 3. Bienvenidos a, pues, la entrada del refugio 87, como visteis en el anterior directito, que lo dejé ahí, os dejáis con la miel en los labios, gente. Vamos a entrar, vamos a buscar el Gek, vamos a hacer un punto y aparte de la historia. Probablemente hoy sí nos terminemos la historia, hoy creo que sí nos va a dar tiempo y descubramos el endgame de este juego, ¿vale? El final del juego. Vamos a ello, gente. Esta es una misión que mola mucho, siguiendo sus pasos, que luego se conecta con más misiones, o sea, estas son misiones muy guapas. Vamos a ver qué tiene Charon en su inventario, porque eso también es importante. ¿Qué tienes? Bueno, tienes mierda. Esto me lo voy a llevar. Y esto también. Lo demás te lo puedes quedar tú, Charon. Sí, lo demás, sí. Vale. Entonces, muchas gracias a quien se haya conectado. Como he dicho, hoy vamos a terminar el Fallout 3, la historia principal, la historia principal normalita. Vamos a mirar un momentito. Un momento, que estoy contestando un WhatsApp, que es que me están escribiendo a tope. Ya está. Por lo dicho, ya está, gente, ya está. Vamos a terminar hoy el Fallout 3, vamos a terminar la historia. Y pues, como ya tengo el DLC, gente, ya tengo el DLC de Broken Steel, pues seguiremos jugando. Además, vamos a seguir jugando. Hostia, tengo el rifle del. Ah, no, vale. Que me he vuelto loco. Creía que era el rifle de asalto, el repetidor de Lincoln, lo tengo a tope. Digo, ¿por qué? No. Vamos a usar el rifle de Shuanglong, que es uno de los mejores rifles de asalto chinos, porque aquí hay supermutantes. Y aquí va a haber bastantes supermutantes maestros con el nivel que tenemos y probablemente nos toque algún supermutante de los tochos, gente. Entonces vamos a jugar un poquito. Mírale, ahí hay un supermutante, os lo he dicho, que iba a haber bastantes supermutantes, pues ahí están. Vamos a reventarles en sigilo. Como veis, los damajes, mierda, ese misil. Bueno, no me ha hecho demasiado daño, eso está bien. Vale, tengo que ir a por él. Vale, como veis la armadura es muy buena. Me permite aguantar prácticamente lo que quiera. Y esta es la zona petada de supermutantes. Este refugio ya nos explicarán en el juego que es de donde vienen los supermutantes, gente, de Yermo Capital. Están aquí instalados, entonces vienen de aquí. Con lo cual aquí va a haber muchísimos más supermutantes de lo que es normal. Bueno, un tío con una ametralladora de estas tochas. Mirad, está dando Charon clipeándose. Pues yo también me apunto. Bueno, esta es una zona, esto es una misión de muchísimo combate, que también está guapa. Estas misiones ya visteis que a mí me molan mucho. Aunque para mí la perla, la joya de la corona de misiones de combate, se la lleva a la misión final, que la vais a ver. Buah, estaría genial que mis palas diesen, fueran donde estoy diciendo, pero vale. A lo mejor soy yo, que es increíble, pero yo que sé, estoy pidiendo cosas locas. Entonces vamos a reventar la caza a estos supermutantes y vamos a por el Gek, gente. En una misión muy interesante, que yo creo que se reservaron lo mejor para el final del juego. Como... Vale, le reventamos el brazo, como ya habéis visto, y con el extra de... ¿Cómo era? De aniquilador, festival del aniquilador, ya tenemos todos los puntos, bats. Es una barbaridad, eso es una locura, gente. Y ahora, voy a pillar la ametralladora. Como veis, tenemos bastante capacidad de peso y mucha armadura, porque la armadura de fuego infernal es la mejor del juego, ya lo dije. Sobre todo, a ver, es cierto que la T51... Bueno, este me está molestando. Es cierto que la T51B es objetivamente es mejor, gente, ya lo comenté. Pero, ¿qué pasa con la T51B? Que no la podéis reparar. O sea, la podéis reparar, en plan, no hay soldados que lleven la T51B. Al contrario que la Servo Armadura de Fuego Infernal del Enclave. Mientras están hablando de Kraditch. Vale, el lanzamisiles, ¿no? Lo tengo a tope, la terrible escopeta. Vale, ¿qué quiero reparar? Vale, a Eugene. Vamos a reparar a Eugene y vamos a equiparla porque tenemos muchas balas. Y aparte mola mucho, no lo voy a engañar. Vamos a un poquito a gumiar todo lo que dieron los supermutantes aquí. Y lo dicho, hoy nos acabaremos el juego porque hoy no va a dar tiempo de sobra. Ya esta misión marca también, esta misión también es un punto de inflexión en el juego. Si queréis, si no tenéis el DLC, el de Broken Steel, mira, de hecho me iba a dormir. Ah, no, pues no puedo dormir. Qué putada. Si no tenéis el DLC y queréis seguir jugando, pero que... y avanzar bastante en el juego, de hecho esto debería... No me deja dormir tampoco. Si queréis seguir
seguir jugando, pero no queréis que la misión, queréis avanzar un poquito más en la historia, la clave está en hacer esta misión y no hacer la última, ¿vale? Entonces podéis jugar con toda la estrategia, todas las ventajas que tenéis ahora, pero no podréis terminar el juego, porque una vez lo terminabas no te dejaba seguir jugando, eso era lo malo. Mira, por aquí está el refugio, gente. Ya vemos carteles del refugio, con lo cual eso es indicativo de que está el refugio por aquí. Vamos a ir un poquito. Vale, este es un super potente maestro que lleva un rifle de asalto chino que le vamos a reventar. Vale, hasta luego, te. ¿Veis? No pasa nada. Bastante muerto. No ha pasado. Y, como he dicho, rifle de asalto chino van a llevar un montón, con lo cual por eso usaba yo del Swallon. Porque lo vamos a tener reparado prácticamente todo el rato. Y eso siempre es bueno. Bueno, es interesante que aquí nos explican de dónde salen los supermutantes, con el VEF, o virus de evolución forzada. ¿Eso qué fue? Eso fue un proyecto por parte del gobierno para crear supersoldados. ¿Y qué pasó? Pues que no salió del todo mal, no salió bien, pero no salió del todo mal. ¿Por qué? Generó a los supermutantes, que como veis son grandes, enormotes, resistentes a la radiación y que tienen mucha fuerza, pero ¿qué pasa? Que perdían la puta cabeza. Porque estaba mal pensado el proyecto, me refiero. Lo que les hacía es le jodía la mente. Les hacía mucho más agresivos, con lo cual eran muy buenos soldados, pero se les piraba la pinza, que flipáis. Entonces, eso no ayudó. Y aparte que, bueno, en el Fallout 1 también está la historia del maestro y eso, pero uff, si os tengo que explicar toda la historia de Fallout 1 es una locura. Quedaros con que estos supermutantes, como bien nos dicen en el juego, no son... Mira, un cacique supermutante, gente. Este es un enemigo exclusivo de Broken Steel. Estos tienen muchísima vida. No es el punto de... No es el punto de la segadora de necrófago, pero como veis, aguanta. Y habéis visto que el de Swallon quita bastante. Por suerte, con la armadura que tengo, no pasa nada. Pero mirad, o sea, tiene vida. No se puede decir que no. A ver, entiendo que me tiran estos enemigos. Vale. Buah, es que tienen muchísima vida. Buah, me han mutilado las piernas el cabrón este. ¿Qué haces, tío? Charon, ya está muerto. No hay fragmentación. Y Super Sledge, que es el super martillo, que hay veces que no se traducen las cosas. No entiendo el por qué. Vale, vamos a repararnos las piernas. Y recordar que tengo el extra de esqueleto de adamantio, con lo cual me mutilan menos las extremidades. Fijaros, si no lo llego a tener, la que me lía. Vale, si hay muchos caciques supermutantes, creo que voy a usar Venganza, la ametralladora láser, esa que conseguimos, que aunque no la tengo muy reparada, nos va a venir bien. Porque los caciques supermutantes, al igual que las segadoras de necrófago, tienen muchísima vida. Entonces hay que quitarle vida rápido. Bueno, gente, refugio 87, aquí estamos. Esta es una zona... Este es un refugio muy tétrico, porque aquí nos explican el origen del VF y por qué los supermutantes traen a gente del yermo. ¿Os acordáis que nos decían que 3Dog... Joder, puto Charon activando minas. ¿Os acordáis que decían que 3Dog, que los supermutantes llevan a la gente a Dios sabe dónde? Pues se los llevan aquí, al vir... Oye, no sé lo que digo. Al refugio 87, ¿para qué? Para inyectarles el VF. Y los que sobreviven, los que tienen la suerte de sobrevivir, que no sé si eso es mucha suerte. Los que tienen la suerte de sobrevivir se convierten en supermutantes. Y los que no, se convierten en los centauros. Los perros guardianes de los supermutantes, estos que son así con un montón de patas y eso, pues se convierten en eso. Entonces, aquí les hacen supermutantes, por así decirlo. Con lo cual ya sabemos de dónde vienen los supermutantes. Es una historia muy guay, la verdad, está bastante bien. Bueno, ahora sí que sí. Estética de refugio. ¿Y qué os dije? Que los refugios son súper tétricos. Pues fijaros aquí. El refugio 87 estaba pensado, mirad, siguiendo el rastro. Ahora que es el jardín del Edén o algo así se llama. En los pasos de Edén. ¿Cómo se llama la misión? A ver si nos la pone ahí. No lo sé. En busca del Edén. Del jardín del Edén, ¿veis? Ya sabía yo que era algo así. Vamos a abrir la puerta y wow, como veis todo está lleno de muertos. Vamos a investigar un poquito, que eso siempre gusta. Wow, he volado ahí, no sé por qué. Vamos a intentar investigar, pero... ¿Veis? El refugio 87 estaba alejado. Esta es una prueba que hacía Voltec para el ejército. Uy, Dios mío, mutarachas. Oh, no, voy a morir. Vamos a coger la mirada del Protectron, porque tengo un mogollón de balas. Y es que no la uso, entonces. Habiendo mutarachas, pues... Es un poco bestia usar esta pistola láser, como veis, porque tengo mucho daño ya, pero oye... Prefiero usar la mirada del Protectron y no usar un arma que... tenga más daño y que la desgaste así a lo loco. Más pistolas láser las regalan en el juego prácticamente. Y me conviene más guardar munición para algunos enemigos más duros, no nos vamos a engañar.
Vamos a mirar por aquí, a ver qué hay. Porque no me acuerdo. Vamos a ver, aquí no te dicen por dónde es, te dicen, ala, investiga, chato. Pues eso a mí me gusta, como ya sabéis, a mí me mola bastante investigar. Esto es un campo de tiro de los supermutantes, por si quieren practicar. Mira, de hecho hay Nikola Tesla y tú que nos va a aumentar las armas de energía, si no me equivoco. ¿A cuánto lo tenemos ya? Porque vamos aumentando de dos en dos. Arma de energía 68. Casi lo tenemos al 70, las dos. Interesante es lo que os dije, coger siempre esos libros porque nos van a subir perks. Cuidado que esto huele a trampa, que flipáis. Bien, mira, un coche de estos de... Un coche de juguete nos sirvió para fabricar la pistola de dardos. Un arma muy útil y que a lo largo de encima de este DLC la vamos a aprovechar mucho, hacedme caso. Porque tendremos que ir a una zona que está bastante petada de supermutantes. Vamos, de supermutantes, de sanguinarios, gente. Y son el enemigo que más respeto me da, porque las segadoras de necrófago, bueno, si tienes buenas armas, tal... Son duras, ya lo visteis, que me las tuve que cargar con un gordo. ¡Anda la hostia! Vale, necesitamos una llave. Vale, a lo mejor esto sirve para desbloquearlo. Diario personal de Stevens. No sé quién era Stevens, pero vamos a mirarlo. Anotación del diario, 6-1-A. Bueno, vamos a ir poco a poco, gente. Porque tiene 7, así que vamos a ver un poco a poco. Datos corruptos. No sé qué hacer. Jason, mi pequeño, se ha ido. Mi esposa ha dejado de hablar. Pasatiempo estimizado al subnivel. El muro rocoso. Y eso es mi vida, mi alegría y mi razón de ser. Produce un error, ha sido mejor un muerto fuera que está encerrado permanentemente en esta tumba. Esto es un tío que sobrevivió a la guerra nuclear. El 3, el 4, está el 5. Ya tiene sentido para mí. Te juro que estoy en los doctores exteriores, soy gorrisas de un niño. Los doctores del refugio dicen que mi mente intenta compensar la pérdida de Jason, pero sé que no estoy loco. Me han dado más pastillas, pero las pastillas son para los locos. Me niego a tomarlas, no estoy loco. ¿Qué sentido tiene criar hijos en un agujero infernal como este? Esta vida no merece la pena. 4, 5, vale, era la 5, así que vamos a mirar la 6, la 7. Ya no soporto sonido, dicen que tengo pastillas para que no estoy loco. Risa de Jason, había cerrado para aquí, el cuerdo soy yo. Como veis, a estos les daban el VBF. El VBF se lo daban, creo que se lo daban incluso... Uy, me he equivocado. Se lo daban incluso en el aire, gente. Se lo ponían en el aire. Entonces perdían bastante la cabeza, como es normal. Pues bueno, vamos, hemos mirado ahí un poquito de lore, ¿vale? Un poquito de historia. También los doctores experimentaban con un montón de cosas. Le metían el VF a todo lo que podían. A los animales, a los supermutantes, vamos, a los humanos. Y eso dio lugar a pues muchas variantes de supermutantes, básicamente. Vale, creo que estos son supermutantes, así que pues, los estoy oyendo hablar. Vamos a poner los lanzamisiles y vamos a divertirnos. Bueno, a lo mejor me cargo a Charon si me pongo lanzamisiles. Así que menos mal que no le he disparado. Voy a matar a este, que es el que puede reventar a Charon. Pues la verdad que no, porque tengo un daño ya bastante fuerte. Madre mía, qué barbaridad. ¿Qué haces? ¿Qué haces, animal? No te pegues a un milímetro. Hala, hasta luego. Ya tenemos todo. Buah, está reventando a Charon. Pero Charon, mira, veis, ya está. Charon es que... Charon es que tiene vida por un... ¡Hala! Festival de daño. Madre mía. Es brutal tener una habilidad así de ataque al 100%, ¿eh? Es una bestialidad. Bueno, pero ya están todos muertos. Vamos a coger... Aquí solo voy a coger la munición, gente. Salvo que sea un supermutante maestro, con lo cual cogeré el rifle de asalto chino. Porque aquí no nos interesa coger más nada. Vale, ya Charon está bien. A ver, esa armadura es muy buena, la que lleva Charon ahora mismo. Es una de las mejores armaduras, con lo cual está bastante bien protegidito. No me preocupa en ese sentido. Entonces estamos buscando el Geek. Entonces tenemos que investigar en el refugio. En el refugio 87. A ver dónde lo pueden tener, gente. Por lo tanto no tenemos ni guarra. Yo sí sé dónde está. Me refiero, sé la zona, pero no me acuerdo cómo llegar allí rápido. Así que vamos a investigar bien. Dependencias. Bien. Además creo que no tenemos ni seleccionada la misión. Vamos a mirarlo. En busca, mira, recuperar el Geek. No te dice cómo, o sea, te dice que lo mires y punto, básicamente, que te aguantes. Esto prácticamente es la entrada del refugio. Pero sí, además ya no, lo he dicho, ya no nos quedaba nada. Cuando dejé el streaming del otro día no nos quedaba nada para terminar el juego, ya lo veréis. Es que nos queda menos 3. Pero así nos lo quitamos de encima y ya vamos a la parte interesante. Mira, un supermutante maestro, con un supermartillo. Sí. Vale, si hago aquí le voy a reventar a Charon, pero aquí no. Los supermutantes maestros tienen un poquito más de vida, con lo cual no va a costar más.
Pero... el juego está mal, pero tampoco es que sea la locura. Ya echaron, ya. Se le va la olla, tío. Perfecto. Vamos a mirar. Además, llevar a Charon también en esta misión da lugar a una conversación interesante, una conversación única, que si lleváis a otro compañero del juego. Porque ya veréis por qué. Pero bueno, os lo adelanto. Si queréis una conversación única, traer a Charon a esta misión, que además ya os dijo, ya os he dicho que nos va a venir muy bien. Un bruto supermutante con una almádena, que es un arma de mierda. Vamos a darle en el brazo. Nada, pues lo hemos mutilado, con lo cual ya no puedo usarlo. Es muchísimo combate. Hace como un reparto de chino. Ah. Y ahí es cuando se nota la versatilidad del rifle de Sualon, gente. Esas 12 balas de más nos han dado el daño justo que necesitábamos para matarle mientras él tenía que recargar. Con lo cual, fantástico. Podemos dormir una hora para recuperar vida a lo gitano. Ya os lo dije. Como veis, el Refugio 87 está bastante destrozado. A ver, los supermutantes, como ellos mismos alegan, no son especialmente cuidadosos. Con lo cual, podemos ver un poquito cómo era el refugio y lo que se ha convertido ahora mismo. Que se ha convertido en una en básicamente una zona de transformación de gente normal en supermutantes. Tenebrismo, tenebrismo. Esto es lo que se echa de menos de Fallout 4, gente. Esto es lo que se echa un poquito de menos. Hablando de echar de menos y hablando de Fallout 4, como lo tengo en Play 5, madre mía, como hilo temas, ¿eh? Mira, una armadura de combate. Es que bien, no me sirve de nada. Wow, dos tazas. No sé por qué no las he cogido. El mejor objeto del juego. Lo he dicho, hablando un poquito de todo, he estado mirando que hay... Vamos, he estado mirando... He estado pensando también para la hora de los directos y eso... Que creo que sí, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer lunes y miércoles a lo mejor de streaming de Fallout. De Fallout 3 a muerte en Twitch. Y luego pues... No, coño, ¿para qué quiero un brazo mutilado? Lo puedo colgar de... Qué tonterías, no sé por qué coño lo he cogido. Dice, pueden ser de lunes y lunes a lo mejor directo de Fallout. Plan como este. Sí, un directo pues larguito. No sé para qué coño he cogido las granadas, la costumbre ya. Y luego pues martes, Ghost of Days Gone, que me diga. Miércoles, ¿puedo usarlo para descansar? O depende, si me apetece jugar Fallout otra vez, pues le damos, seguimos dándole a Fallout. Y si no, pues martes, vamos, miércoles de descanso. Y jueves, Ghost of Tsushima, ¿vale? Y dejarlo así un poquito, que tengáis tres directos a la semana. Y luego yo, pues, 4 días para jugar a mi rollo sin problemas. Yo creo que es la mejor opción, gente. Decidme un poco vosotros qué opináis, tanto si veis este vídeo resubido como si lo veis en directo ahora mismo, lo podéis decir, no hay ningún problema. Pero es que creo que es la mejor opción para que tanto vosotros... Uy, bloqueada muy difícil. Por favor. Somos el mago de las cerraduras. Para que vosotros veáis un poquito qué es lo que más os compensa. ¡Guau! Wow, gracias. ¡Qué suficiente! ¡Hala! ¿Te ha gustado? Pues ahora la próxima te piensas un poco lo que haces. Vale, esa puerta... Recordar esa zona. Solo digo eso. Esa zona vamos a... Va a ser importante en la historia. No quiero decir más nada porque si no es un spoiler de cojones, pero recordad. Como veis, muchos supermutantes maestros, ya lo sabía yo, por eso me he traído el de Sualon. Tengo poca palabra. Pero da igual. Uy, si hay otro. Si hay otro también, no lo había visto. Ya está, perfecto. Muertos. Vale, me ha parecido ver un racimo de granadas ahí. Así que tengo un poco de miedo, pero no. Por suerte creo que no hay. Ahí tenemos el de Sualon ya reparadito. Vamos a coger unas balitas. No tenemos muchas balas, como veis. Que en este refugio se queman muchísimo. Sobre todo contra el que más hemos quemado balas ha sido contra el supermutante. El cacique supermutante. Que ese tío es muy duro. Entonces, para hacerle daño, tenemos que darle muchísimas más balas de lo normal. Mirar como siempre las bolsitas estas. Aunque sea un poco asqueroso, vosotros mirar. Lo dicho, que hemos desbloqueado esta puerta. Vamos a venir para acá. Si queréis ver este baño, que no habrá nada. Efectivamente, no hay nada. Bueno, podemos beber agua. Sí, aquí está contaminada, pero no mucho. Vamos a beberla. A beberla y así recuperamos agua. Es otra forma de recuperar vida. Recuperamos agua, tócate los huevos. Ya recuperamos vida. Lo dicho, esta zona será importante. Ahora creo que no podemos hacer nada, ¿verdad? Bueno, sí, podemos abrirla. En plan de hola, jaja, lol, pero no. Estoy trabajando un poco el pecho. No pasa nada. Está muy bien. Y vale.
Vamos a seguir investigando, como todo, gente. Vamos a darle ahí a muerte. Viene bloqueada a medio. Cualquier puerta que esté así bloqueada en este juego significa caramelos, o por lo menos cositas interesantes que investigar. Así que vamos a entrar. Pues mira, clavo de ferrocarril, que lo van a ver muy bien. A ver, aquí 80. Mira, traje de leyenda del yermo. Este es muy guay. Si queréis, mira, lo puedo coger, porque este creo que también es exclusivo del DLC este. Va, este es el traje que lleva, pues si queréis hacer una idea, es el traje que lleva escudo, creo, que es el de escudo y metralla. No, esto es todo boxeo, que eso nos va a aumentar el cuerpo a cuerpo. Radaway, taquilla, taquilla cerrada, mira, botiquín, que esto no va a venir muy bien. Esto y esto, lo demás lo dejo, es para que lo giro. Y la caja fuerte esta, que medio, nosotros hemos abierto ya cualquier cosa, o sea, ya nos da igual la vida, gente. Vamos a abrir la puerta. Ahí, perfecto. Seguimos ganando experiencia, que es lo que me interesa. Que sea esto un no parar de experiencia. Que sigamos, tócate los huevos. Que seamos lo más experimentados del mundo. Vamos a reparar el de su aldón. No hace falta, pero ¿por qué no? Tenemos reparaciones gratis. Lo que no tengo gratis son las balas. Eso sí que tengo que tenerlo un poco más controlado. Aquí hay una emboscada del juego, que son unos cabrones y nos la dicen. Podemos usar una granada de estas de plasma. Que creo que tengo cojón y medio granada de plasma. Que tengo 8. No son muy eficaces contra los supermutantes, pero bueno, no están mal. Como veis, no les han hecho mucho daño. Les han hecho daño, obviamente, pero no les han hecho mucho daño. Las que son, ¿por qué? Porque estas granadas usan un poco de radiación para hacer daño. No es lo más eficaz, pero... Vale, me he equivocado de... Me estoy equivocando de botones. ¿Sabéis por qué me estoy equivocando de botones? Es lamentable, pero lo voy a decir. Voy a reparar este rifle de ase. Vamos a usar el de... Podemos usar el de plasma, ¿eh? Realmente no hay problema. Pero no. No sale suelto. Ya te estoy disparando a Charon. Charon es el puto héroe. Lo dicho. Las granadas de plasma hacen mucho más daño a los enemigos humanos. Bueno, aquí, como veis, mirad la radiación. Que aquí se va de madre la puta radiación. 13, 12... 12 por segundo. Y eso que tenemos la armadura esta, ¿eh? Que nos hace ser un poquito más resistentes a la radiación. Es una idea de olla, ¿eh? Es una idea de olla completamente. Aquí hay un tío. Hola, chato. Buah, tengo menos 3 de balas. Creo que es la primera vez que tengo tan pocas balas. Hola. Mira, vamos a darle una sorpresa, ¿vale? Con la terrible joven. A ver qué opina. No opina mucho, pues no le he hecho mucho daño. Pero ahora le acabo de reventar la cabeza. Con lo cual, todos ganamos. Vaya, terrible jopeta, qué locura de arma. O sea, es una barbaridad. Lo malo es eso, que no tiene una mierda de durabilidad, pero es una bestialidad. Vamos a ponernos el de A321. Entonces eso, las granadas de plasma son muy buenas contra cualquier otro objetivo, mientras contra los supermutantes. Incluso contra los necrófagos. Pero los supermutantes que son ultra resistentes a la radiación. Entonces cualquier arma que sea radiación se van a reír un poco en tu cara los supermutantes. Pero las... Uy, esto es Caramelandia, ¿no? Esto debe ser la clínica, porque no me explico. Más células, Rad-X, registro médico. Vamos a ver qué había aquí. Seguramente sea la contraseña de la caja fuerte. 3 de 9, pero no. Ahora ya que no lo hemos conseguido la primera, vamos a dejar solo una opción. Que eso siempre gusta. Vale, aquí no. Perform. Agreement. ¿No? Pues yo lo hubiera dado ahí todo. Bueno, podemos probar todas, de hecho. Efectivamente. ¿Vamos a subir de nivel? Probablemente. A ver, registro médico. Ay. Definiciones de los códigos de muerte. Al loro, ¿eh? Esto va a ser bastante interesante. ¿Me estoy rascando un ojo? Sí. Ay, Dios mío, cómo me duele el ojo. Vale, un momentito. A continuación se incluye una lista nueva revisada de definiciones de códigos de muerte. Hay que actualizar todos los archivos para incluir estos códigos, lo que facilita su manejo. Hay que tener en cuenta que las mujeres violentas, que la muerte violenta no se incluye nunca en estos archivos como tales. Deben incluirse bajo el código AC08 de muerte accidental por orden de Voltaic. Muertes naturales. Microbianos, radiactivos, tóxicos, alérgicas, cardiopatías isquémicas, enfermedad cardiovascular, bronquitis, efisema, asma, enfermedad hepática, joder, madre mía, cáncer, tal, exposición masiva, ahogamiento, descarga accidental del arma, síndrome de muerte instantánea, de UD00, no especificadas. Esa es, ya os lo digo, esa es por el tema de... ¿Cómo se llama esto, gente? Esa es por el tema del VF. Muerte accidental, Donald Scott. Como veis, todos han muerto por lo mismo. Bueno, una murió ahogada, eso. Vamos a mirar un poquito así. ¿Quién hay? Mira, todo su DC0, AC07, tal, como todo. ¿Veis? Ahí han... Hay un montón de gente en el refugio, ¿eh? O sea, el loro, la cantidad de gente.
Y aquí creo que podemos encontrar a un personaje interesante del juego, pero hay que buscar mucho, así que paso. Vale, vamos a... Estaba intentando hablar por encima porque no veáis mucho a 3Dog. Ah, dentro de nada ya voy a poder dejar de hacerlo y así me despreocupo un poquito. Pero es que ahora tengo que hacerlo porque si no este hombre suelta spoilers a cascoporro. Entonces tampoco me apetece que lo oigáis antes de tiempo. Que lo vais a acabar oyendo, sí. Pero ya cuando lo... cuando hagamos la misión, ¿qué hace eso? Muy bien. Mira, ¿veis? Ahora lo que dice. Sobre los supermutantes prefieren capturar a sus víctimas y llevárselas a Dios. Llevárselas a Dios sabe dónde. Pues eso es lo que nos está diciendo. Vale, prueba a laboratorios de pruebas, creo que es. Laboratorios de prueba. Abrir puerta a laboratorios de pruebas. Que no sé por qué coño lo he dicho. Yo también, adoro las buenas peleas. Yo también, macho. ¡Hala! Uy, no has tenido cabeza. Vaya, ¿eh? Uy, qué pena, por favor. Las armas láser también son súper eficaces contra los supermutantes, lo que no sé es por qué, pero son bastante, bastante eficaces. Creo que aquí ya no hay mutarachas, creo que ya es algo normal, en plan, ya son todos supermutantes, como veis, un mogollón de supermutantes. O sea, ¿os acordáis que la de los Rangers de Rail os dije que había un mogollón de supermutantes? Pues esta es la misión que también hay muchísimos más. Vaya, soy imbécil. A ver si me acuerdo. Vamos a ver si me acuerdo, me refiero. A ver si la abro bien. Vale, 22 misiles. No me extraña que estuve 22 misiles, pero qué locura es esta. Subimos de nivel. Bueno, ahora no, porque estamos en combate, pero subiremos de nivel. Mira, estos son cuando los experimentos salían mal, se convierten en esto, gente. Los centauros. Yo casi preferiría que saliese de morir, porque también es otra opción. Morir y ya sale mal. Vale, vamos a mirar qué hay por aquí. Vale, hemos subido de nivel. Perfecto. Vale. Uy, no, no, trueque, no, 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 trueque no. Armas de energía al 70, ya tenemos las dos habilidades iguales. Conversación al 75, vamos a seguirla subiendo poco a poco, gente. Ganzo, explosivas a subirlos al 40, total. Y ahora vamos a subir, pues, 6 puntos a cada una de estas, para tenerlas igualadas, ¿vale? E irlas subiendo más o menos a la par. Vale, ¿qué vamos a desbloquear ahora? Explorador. Aparecen todos los puntos del mapa, así que esta es muy buena, con lo cual vamos a usarla mucho. Y vamos a ser un poquito más eficaces con las armas de energía, un poquito más eficaces con las armas grandes, para convertirnos en el super soldado del yermo, prácticamente, porque es en lo que os convertís al final del juego. Y no os tose ni Cristo, ya os lo digo yo. Bueno, ahora esto es bastante guay. Abrir cámara de pruebas 1. Operación de estado de la cámara, cámara sin conexión, reservas de VF, tanques de VF agotados. Como veis, aquí hay radiación y... experimento con VF fallido. Pues ahí lo veis, lo que pasó. Vale, vamos a mirar un poquito. Cámara de pruebas 2. Aquí no hay nadie, literalmente. Este significa que salió bien, por lo cual ha salido. Cámara de pruebas 3. Pues también. Bueno, madre mía. Te relajas, ¿eh? A ver, ahora sí se nota que hemos subido la vida. Se nota. Sí, se nota. Pues sí, se nota un rato. Tenemos bastante damage ya con el fusil de plasma de 321, siendo el, como he dicho, el mejor arma de plasma del juego. Efectos prácticos. Otro sujeto fallido, como veis. Mucha radiación. En este refugio es la radiación es a muerte. Y ahí tenemos una marca verde. Interesante, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar un personajazo, gente. Vamos a quitarnos toda la radiación que puedas. Bueno, vamos a subirnos desarmados. Tenemos dos puntitos aquí. Vamos a quitar la radio, porque ahora viene una conversación guay. Vamos, más que guay, interesante a más no poder. Vamos a guardar, porque ya estamos avanzadillos. No sé si un poco así, además la atmósfera del juego nos envuelve más y es más tétrico todo, eso siempre gusta. Terminal del físico jefe, vamos a mirar a ver qué dice. Madre mía. 34190, van, objeto más recientes del programa de experimentación evolutiva. Están mostrando resultados prometedores para hacer una exposición al VF modificado. Estamos probando 5 sujetos, 2 masculinos y 3 femeninos. Cada uno de ellos estaba a observación a las 24 horas. Algún avance significativo, ya que la continua presión de Voltic y los militares de Mariposa se está haciendo muy molesta. La base militar de Mariposa es una ubicación que apareció en el Fallout 1, es una base del enclave, gente. Anotación tal, 87-34224. Resultados increíbles. Después de solo 3 días, los sujetos tal, 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 todos especímenes femeninos, muestran el mismo efecto. Sus cuerpos están sufriendo importantes cambios, perdiendo la mayoría de sus atributos femeninos y pasando a un estado casi asexual. Está aumentando la fuerza en la parte superior del cuerpo y la formación de musculatura en consonancia con el sexo masculino. Ya vemos lo que hacía el VF. Los sujetos tal están perdiendo sus atributos masculinos y están adquiriendo el mismo estado sexual que los femeninos.
Parece que el VF desea igualar las condiciones y hacer borrar en cuenta nueva antes de empezar. Ligero contratiempo, el sujeto ha muerto tras un minuto y se murió por un fallo masivo de las funciones cerebrales que le impidió atender las necesidades básicas de su cuerpo. Este es el patrón habitual que vemos en todas las cepas de VF que probamos. El cerebro del sujeto recibe demasiados daños para llevar a cabo las funciones más básicas, comer, dormir, y hasta ahora el resto de los sujetos siguen operativos y continúan mostrando cambios físicos. A los 10 días hemos notado que la piel de los restantes 4 sujetos se está haciendo más espesa y fuerte. Parece que el VF está provocando un nuevo cambio evolutivo. Esta es la clase de cambios que buscamos, adaptaciones que puedan ser de utilidad en el combate. Tengo que acordarme felicitar al Dr. Filo por su ingeniería cutánea. Sustituciones codificadas en esta cepa parecen ser exactamente las que esperaba. Como veis, los supermutantes tienen una piel más dura, con lo cual les permite aguantar más daño. Una vez más, he vuelto a estrellarme contra una pared. A los 14 días, todos los sujetos empezarán a recibir ataques graves de ira y ansiedad. Tanto que suponían un peligro para mi equipo y las instalaciones. No he tenido más remedio que destruirlo. Me duele cada vez que tengo que hacerlo y se ha repetido el mismo ciclo en cada cepa. Siempre vemos adaptaciones físicas importantes, pero lo que acaba con ellos son los cambios psíquicos. Como veis, se les va la pinza y mueren, gente. Precaución. Es una cosa que es bastante interesante del VF, que no permite que haya soldados, vamos, gente normal. Están todos grilladísimos. Mira, aquí, aquí. Mira qué es esto. Hola, chato. Ven a hablar conmigo. Estoy en la habitación de tu izquierda. Usa el intercomunicador que hay al lado. Un supermutante amistoso, gente. Curioso, ¿eh? Vamos a hablar por el intercomunicador. ¡No puede ser! O tú sí, eres tío. Más bien real. Más bien real, yo estoy más bien duro. ¿Es un humano puro y duro? Sí, soy un ser humano, pero ¿qué eres tú? ¿Yo? ¿Te importa lo que soy yo? Hombre, pues sí. Disculpa. No estoy acostumbrado a los cumplidos. La gente por lo general. O me grullo o me pega. Fox. Un personaje muy importante, gente. Esta jaula toda mi vida. Toda mi vida. Inteligencia. Resulta irónico que los demás lo consideren a uno un mutante de su especie. Esto es porque tenemos el perk muy subido. Sí. Ciertamente es Perdona irónico. Mi asombro. Pero no esperaba conocer, no esperaba conocer a alguien con un enfoque tan erudito de estas cosas. Es un cambio para bien. Que no debería sorprenderme. Solo era cuestión, de tiempo desde que alguien como tú viniera por el geek. ¿Qué sabes del geek? Sé lo que es. Sé dónde está. Lo mejor de todo, sé cómo puedes hacerte con él. ¿Por qué habrías de ayudarme? Porque. Pero tú puedes ayudarme a mí. Ya no lo aguanto más. No está el pobre ya desquiciado por estar ahí dentro. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Llévame contigo. Vale. Recuperar el geek para ti. ¿Por qué me va a costar conseguir el geek? Ahí está. La radiación inunda la cámara. ¿Veis? Donde está, está el petado de radiación, gente. Es poco probable que sobrevivieras. Por otra parte, he heredado inutilísimo un utilísimo de mis compañeros metahumanos. Soy muy resistente a la radiación. Soy los supermutantes, sí. Por eso ellos pueden entrar por la parte de fuera del refugio 87 y les da igual. Pondré el gag de forma segura en tus manos. ¿Cómo te saco? Al final del pasillo de la derecha. El pasillo de la derecha es una sala de mantenimiento. Dentro encontrarás la consola de control de incendios del área médica. Si activa la alarma, podré salir. Si acciona la consola, se activará un mecanismo de prueba de fallo y se abrirán todas las salas de la sala médica. Sí, hombre, sí. De acuerdo, Fox, trato hecho. Ahora. Comprobar que es una persona sensata. Que una vez se active la consola por incendios, quédate aquí. Hasta que haya despejado un camino para mí. Los experimentos fracasados son bastante desagradables. ¿Qué sabes del deck? Dime cómo puedo sacarte de esta habitación. Bueno, sí, esto ya lo hemos visto. Tengo que irme ya. Dale, está aquí. Es un supermutante amistoso, gente. Es el primero que nos encontramos. Y todo un señor personajazo. Aunque, como tenemos bastante subida la habilidad de ciencia, por eso lo quería subir aquí, podemos abrírsela directamente. Con lo cual nos ahorramos todos los combates y podemos hacerlo. Depende un poco. Así que podemos intentarlo, vamos a darle, a ver si a la primera... No, casi, pero yo que sé, ¿por qué no? Y ahora vamos a abrir la puerta, pues a lo bruto, ya sabéis. Esto es porque tenemos la habilidad de ciencia muy subida. A ver, no tan subida, 75 puntos en ciencia no está mal. A ver, es estar subida, sí, pero me refiero, no es algo, no es ciencia al 100. Yo lo hubiera puesto ciencia al 100, la verdad. Es una zona muy avanzada del juego, ya tendría que ser algo más útil. Pues mira, es Discovery, está claro. O sea, no hay duda. Vale. Ahora le encerramos, purgamos el ambiente, ¿no? Exterminar el espécimen, lo podemos hacer, ¿eh? Identificar espécimen. Sujeto T26D624. Desbloquear puerta. Podemos exterminarle, pero fracasamos en el juego, no podéis hacer esto. Desbloquear puerta. Llamar a mantenimiento, lo hemos intentado, no se puede, gente. D264. Así que vamos a avanzar, gente. Podemos ir un poquito, abrir puerta muy difícil.
Esto es mucho más fácil. Mira, veis, como he dicho, los supermutantes traen gente del yermo. Esto es un saqueador y eso es un colono del yermo. Este es un bicho raro. Pero aquí nos podemos ahorrar un montón de cosas. Mira, otro centauro, como veis. No son enemigos muy duros. Vamos a ponernos la ametralladora. Vamos a ponernos a Ojin. Vamos a hacer diplomacia de ametralladora. Ya está. Vamos a usar la ametralladora en el Bats, que no me gusta mucho, pero es bastante risas. Como veis, no hace mucho daño, vamos, no es muy útil, ¿eh? Vale, ¿en serio? Vale, es que le he dejado a un píxel, ¿sabéis? Pues como veis, han pillado estos, han pillado bastante. Pero, mola, es algo que es interesante. Dale, y ahora, activar consola de incendios, activar alarma de incendios. La consola de control de incendios de la medicina del juego 87. Vamos a activarla. Así abrimos todas las zonas. Pero se abre todas las jaulas. Tampoco problema porque... Uno, dos, piensa en el mañana. Este es un tío que está loco porque le han inyectado el VF y está fatal de la cabeza. Vamos a quitarle el sufrimiento a base de balas en la espalda. No sé cómo está vivo todavía, la verdad, pero vale. Ahora ya está. Todos muertos. Bueno. Como veis, estaban encerrados y a este tío le han inyectado el VF. Vamos, le han expuesto al VF, pero no ha sobrevivido. Si queréis podemos entrar un poquito para ver qué había. No hay muchas cosas dentro, pero bueno, podéis entrar si tenéis súper curiosidad. Yo suelo entrar siempre para ver si hay algo. De hecho voy a dormir una orilla para recuperar vida de gratis. Y ahora vamos a entrar a la zona interesante, gente. A la zona que hay colonos del yermo, como veis, habitantes del yermo. Estos los traen aquí y les exponen al VF. Lo que no sé es cómo. Eso sí que no te lo explican. Pero está bastante guay. Agua sucia. No, traje de colono del yermo, no lo quiero para nada. Y esto tampoco, la verdad. Vale, pues vamos a hablar con Fox, que ya es libre. De hecho, miradle, ahí sale. Por ¡hola, fin. Chavalote! ¡Libre! ¡Libre! No tienes ni idea de cuánto tiempo llevo esperando este momento. Ya me siento mujer, ahora, no te había imaginado. Conseguido karma, amigo, hemos conseguido karma. A ver, ¿cuál es esto? Lo que necesitáis es recuperar la fe con las últimas noticias sobre 101. Esta vez, a ver. El maestro de aventuras, ese chaval del refugio 101, se ha... No sé qué ahora va a decir ahora. De verdad. Ese chaval ha recuperado uno de los objetos históricos más importantes. Ah, ya, la declaración de independencia. Esto mola un montón. La opresión británica. Ya podemos... En los saqueadores y en los mutos Corpius. Gracias por... Se mete mucho con esta... Oye, mira, el forestal me está... Bueno, ya ha aparecido más. Venga, pégale más tiros, que con uno lo has matado, pero tú dale 60. Por desgracia, cuando el forastero misterioso les mata, no te cuenta cómo baja, con lo cual no te restablece los puntos de paz. ¿Qué necesitas? Vamos a hablar con él ahora. Y ahora es la única opción. Algunos dicen que no hace nada. Aquí me lo leyendo, que es el último grupo. Sostiene que puede crear vida donde no la ha habido. Un nido dice para de los refugios equipados con esas cosas para que cuando la gente saliera al yermo, el mundo pudiera. Yo no sé qué creer. Háblame de ti. Nací aquí, en este sitio. De este sitio. Todo lo que recuerdo. Todo lo que recuerdo es insoportable dolor. Este a lo mejor era un tío que le secuestraron cambios bueno, no. físicos tan rápidos. La mayoría pierde el dominio de sus mentes en ese momento, convirtiéndose en apenas una sombra de lo que fueron. En mi caso, fue diferente. Cuando les hablé, de inmediato me tildaron de nuevo. No les interesaba que hablara, me interesaba que fuera un asesino. Como a un ser curioso. ¿Has estado encerrado en esa celda desde entonces? Sí, nunca he estado en otro sitio. Antes solía, pero al cabo de unos años me volví loco fue gracias a que desde la celda que me improvisaron podía acceder a la unidad central. Unidad central del refugio, ¿veis? ¿Cómo te volviste tan elocuente? El terminal de mi celda conectaba con la unidad central del refugio 87. Bueno, por lo menos no se le fue la olla. Eso me dio acceso a los archivos de historia, literatura y ciencia ficción. Utilicé esta amplia base de datos. Hace poco, los otros me pillaron usando el terminal. Y lo estudiaron para martirizarme. ¿No recuerdas quién eres? No recuerdo lo suficiente para decirte cómo era yo antes. Mi metamorfosis destruyó buena parte de mi memoria a largo plazo. Sí que recuerdo estar en este lugar antes de convertirse en el macabro laboratorio. Me acuerdo
de pasear por las instalaciones. Este era un científico, gente, del proyecto con de Trafugio 87. Ojalá pudiera averiguar algo. Momento, la unidad central no contiene información sobre el personal del refugio. Estoy tan cerca de descubrir mi identidad. Casi me considero humano, pero no puedo recordar los detalles. Es desesperante. Intercambiemos. Vaya nombre más raro. ¿Conoces la disposición estos de este sitio? Estos pasillos me son familiares. Creo que en tiempos mejores yo residía pudiera aquí. En cuanto al gag, siempre está donde está. Los supermutantes no tienen ni idea de lo que tienen. Eso es verdad. ¿Qué nombre tan raro tienes? Se tomó de una cita histórica en el ordenador. El nombre viene de un hombre dispuesto a luchar y morir. Dispuesto a luchar y morir por aquello lo que creía. Sí. Dejamos continuar. Háblame de ti. Vale, esto es un poquito. Y intercambiamos equipo. Aquí es donde podéis conseguir este arma única, gente. Vamos a coger los estimulantes. Si no se la cogéis aquí, el super trineo de Fox, no la podéis coger. Yo no la voy a coger porque un super trineo, la verdad, que no la voy a usar. Pero esta es la única forma. Intercambiáis objetos y le dais las... Y es la única forma de conseguir ese super trineo. Haced lo que queráis. Vale, vamos a seguir a Fox porque nos ha dicho que le sigamos. Entonces nosotros somos pues uno mandado, básicamente, a efectos prácticos. Vamos a reparar los rifles de asalto chino, metemos unos cuantos. Y así llevamos el de Shualon. Como ya dije, es el mejor. Venga, 166. ¿Cuántas chapas tengo? 5.000. No está mal. Esta es la clásica misión de escolta, solo que en vez de escoltar a nosotros a él, nos está juntando él a nosotros. Poco coñazo. Mucha casquería, vamos a pillar estas chapitas. Recordar esta habitación también, que era la que me refería antes, gente. Esta habitación, que siempre se me va la olla y la confundo. Esta habitación es la importante. La que tenéis que recordar, porque ahí no podemos ir a ningún lado, ¿veis? Esta habitación es muy importante. Así que tenerla en cuenta. No digo más. Ya no digo más porque ya estoy diciendo demasiado. Vamos a guardar. Hay un montón de enemigos, así que vamos a reventar la cabeza a este supermutante. Es el Paramos así. Como veis, tiene voz de supermutante Fox, incluso. Con lo cual se puede volver un poco loco. Di gracias a que fue clemente, puto Fox. Mola un montón, la verdad. Este es un personajazo. Además, es un personaje muy mítico de Fallout. De este Fallout, encima. Mira, un tonto. Tiene dañito, Fox. Tiene bastante dañito. No podemos dejar de dañito. Pero nosotros tenemos más. Así que, menos tres de problemas. Vale. Momento. ¿Veis? Esta es la zona para ir al GEC. Como veis, está petado de radiación. Pero petadísimo. Es algo que mola también. Vale, vamos a entrar. Hola, chat. Si le salta un crítico, le reventamos. Pero tiene que saltar. Hala, ya está. Muerto. Vamos a seguir cogiendo rifles de asalto chino, como ya comenté, hay muchísimos entonces. Podemos abusar del rifle de Shualon todo lo que queramos. Hay un poquito de todo, aquí hay cositas para saquear, no os las recomiendo ya. Ya llegados a este nivel, ya vais, o vais muy bien, si habéis seguido mis pasos vais muy bien ya, entonces no os hace falta. O vais jodidos, básicamente, si venís a este sitio y pilláis, es que vais jodidos. Mira qué listo eres, eres el más listo de tu casa. No sé por qué apagó esto. Hasta luego. Insisto, nada es muy difícil, así que no hay problema. Y seguimos reparando las armas. Como veis, ya estamos acercándonos. ¿Habéis visto qué camino hay para hacer el GEC? Esto no lo podéis hacer vosotros, hacedme caso, es imposible. La única forma que tenéis de hacer esta misión es hacer que Fox os lo consiga. Porque es que si no, es que morís, o sea, no hay otra opción, me refiero. Ya, lo voy a probar, pero si queréis. De hecho, voy a beber un agua de estas. Voy a curarme un estimulante. Ahora, esta es la puerta de entrada a la zona. Vais a flipar la cantidad de radiación que pasa. Aquí hay, creo que aquí hay un traje antirradiactivo. Hola, chat. De acuerdo. Tú quédate aquí. Tras esta puerta, la radiación, cogeré y entro los pasillos y la caja y te la traeré. De los ojos abiertos, los observamos con mucho y mis ojos menos civilizados. Ahora vamos a hablar con Charon. Y como veis, Charon, ¿qué es que podías recuperar el GEC? Esta es la conversación que os he dicho. El contrato te da derecho a que te preste mis servicios, en combate, pero no soy recargador de nadie. Me temo que tendrás que hacerlo tú. ¿Veis? Porque Charon, los necrófagos también son muy resistentes a la radiación. Mirad, va a entrar este hombre, ¿no? Vamos a ponernos un Rad X, ¿vale? Vamos a ir detrás de él.
Ya, 12, 27, 29. Fijaros, con esta armadura. O sea, es inviable. O sea, no podéis, es inviable. A efectos prácticos es imposible que lo consigáis. Entonces, si nos quedamos aquí, no pasa nada. No hay problema ninguno. Porque Fox viene y nos lo trae. Así que aquí hay que esperar un poco y ya está. No suele tardar mucho porque suele ir bastante alegre. Tira los mentas, que no los quiero para nada. Y ya tendríamos el deck, gente. Con lo cual podríamos activar el... ¿cómo se llama esto? El purificador. Y ya salvar el yermo. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿Qué ganas tenía, la verdad? Esta misión es bastante guapa. Además, la primera... Mira, vamos a tirar unos mentats, por si acaso lo quiere comer. Ya está de vuelta, Fox. Ya está de vuelta, está bastante bien. Vale, un momentito. Mírale, aquí está. Hola, Fox, ¿qué aquí tal? Aquí tienes el Geck, como... Bueno, como te prometí, me temo que aquí sirva. Es donde tú y yo nos separamos. No te preocupes, por mí ya encontré la salida. Tal vez vamos a vernos por el yermo. Geck añadido. Nunca podemos ver el aspecto que tiene el Geck, pero es bastante grande. Por lo que se salió en una... ¿cómo se llama esto? Hostia, tenemos 10 deditos, deberíamos darlo. Mira, aquí está, Geck. Es un maletín bastante tocho. Esto voy a tirarlo, no sé para qué lo tengo. Un trozo de metal también. Vamos a quitarnos peso. Pues nada, ya hemos cumplido la misión, gente. Así que vámonos, ¿no? Vamos a ir a ver a Rothschild, a dárselo a los de la hermandad. Porque va a estar bastante fresco. Vamos a quitar la radio. A ver. A ver qué dice ahora. Ah, ya. Sí, las cosas del enclave. Vamos a ir del tirón. Uy, madre mía, no, por aquí no. Está bastante claro que por ahí no. Va a salir, gente, tenemos que salir. Vamos a ir a ver a Rothschild. A ver qué nos dice, porque como es tan bajo Rothschild siempre, pues seguramente nos diga algo amable. Vale, no, por aquí no era. De hecho, ¿es por aquí? Sí, es por aquí. Pues que no me acuerdo cómo se cierran. Normalmente yo no suelo cerrar las puertas para evitar estas cosas. Justo, para evitar perderme. Uy, esta está ahí desbloqueada difícil. Vamos a ver qué hay aquí dentro. A ver si hay algo interesante, algo curioso. Pues mira, no hay gran... bueno, sí, hay cositas. Dos nuca colas, que nunca vienen mal. Eso no lo voy a coger, obviamente. Y esto tampoco. Mira, la pistola láser sí, porque hemos usado la de la mirada del Protectron. Y así la reparamos, gente, de gratis. Clavos de ferrocarril. Pues mira, no suelo coger nunca. No suelo abrir nunca esta puerta, ya voy a piñón fijo. Pero oye, no está mal, gente. Como digo, llegará un momento en que os sobren las horquillas, me refiero. No vais a necesitar tantas horquillas ni de blas, pero las tenéis. Tenemos unos cuantos cabezones, no tenemos todos los que se pueden tener, pero tenemos unos cuantos, que no está nada mal. Vale, aquí sí, yo soy de saquear todo, así que eso seguramente esté saqueado. Vamos, 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 que tengo ganas. Vaya. Qué contrariedad. Qué inesperado. Y mirar quién viene ahora, gente. Hostia puta. Soldados del enclave. Ese me viene con una metralla láser por si acaso. Y lo mejor es que en esta escena Charon no aparece. Parece que está dándose una vuelta, tomándose un café. He asegurado el objetivo. Estoy vivo, porque es lo primero que os pregunta. Mírale, el coronel Augustus Otom, el que mató a nuestro padre. Coloca el Geck en mi vertiber. Desgraciado. Es un desgraciado. Para que lo solucionen de inmediato, señor. ¿Seguro que va desarmado? Sí, señor. El sujeto perderá el conocimiento en breve, pero podemos reanimarlo. Excelente. Prepáralo de inmediato para su transporte. Enseguida, señor. Perderemos el conocimiento. Y ahora, pues, nos ha pillado el enclave, gente. Ha pillado el Geck. Con lo cual han ganado. ¡Oh, no! Lo veremos ahora. De momento han ganado porque nos han pillado. Ojo, ya te has despertado. Dejemos las cosas claras. Me vas a decir el código de ese purificador. Y... me lo vas a decir ahora mismo. ¿Qué demonios está pasando? Yo te diré lo que está pasando. ¿Qué has perdido? Pues que has perdido. Esta vez han ganado los buenos y ahora simplemente estamos atando cabos. Necesitamos el purificador, necesitamos el código para encenderlo. Si me das ese código ahora mismo, nos ahorrarás un montón de problemas. Incluso puede que te deje ir. ¿Qué te parece? Es mentira, no os deja ir. No voy a decirte daño, ¿por qué ese empeño en conseguir ya el lo código? Sabes. No podemos entender el purificador cuanto más tiempo tarde ponerse, más gente sufrirá. Quiero ese código, lo quiero ya. Ignoro cuál es el código. El código es, si le decimos este, es el código de verdad, gente, con lo cual la liamos parda. Pero vamos a decirle 704 por liarla.
Al habla el coronel. Conecta directamente con el... ¿Están sus hombres en posición, soldado? ¿Con el purificador? Operativo, señor. Desactivación en curso para transmisión de códigos. ¿Ese es Nathan Drake? 704. Repito, 704. Confirma e introdúcelo. Estamos en pelotillas. 704. ¡Oh! Un momento, señor. Introduciendo código. Negativo, señor. El código no es correcto. Acabo de... Somos unos trolls. ¿Por qué te empeñas en poner...? Quizá deba empezar a disparar. ¿Cuánta sangre crees que puedes perder? Decime lo que quiero saber. Coronel, te necesito. Señor presidente, no tengo tiempo. Es el presidente John Henry. Enseguida estaré con usted. Vamos, coronel. Sí, señor. Ah. ¿Quién manda, eh? ¿Quién manda al final? ¿Manda el presidente o mandas tú? Manda el presidente. El presi es el bueno. El bueno. Por fin solos. Sí, tío. Disculpa la actitud del coronel, Otto. Últimamente tiene mucho estrés. No me cabe duda de que sabes quién soy. Seguro que has oído mis emisiones de radio. Sí. Me gustaría hablar contigo cara a cara. Creo que tenemos varias cosas de qué hablar. Sí, señor. Encontrarás tus pertenencias en la taquilla que hay junto a la puerta. Yo te... Me encanta porque está todo ahí. O sea, llevaré como 200 kilos, están todos ahí. También tus restricciones. Te estaré esperando en mi oficina. No te entretengas. No te entretengas. Vale. Bueno, ha quitado el campo de fuerza y ahora podemos coger todas nuestras cosas. Vale. Bien. En busca del jardín del Edén. Vas a coger todo. Es más fácil cogerlo así a lo bruto. Y ahora vamos a equiparnos, porque nos ha quitado todo, gente. Vamos a equiparnos. Creo que también ha quitado las selecciones de armas. Así que, como... Sí, efectivamente. Vamos a equipar las cositas que queremos nosotros. Este ahí. El de A321 aquí, que es el que vamos a usar ahora. Y vamos a poner a Eugene arriba. Bueno, pues ya estamos en la zona del enclave, gente. Estamos en una base del enclave. Está bastante claro, pero ahora ¿en cuál? Pues eso lo tendremos que averiguar todos juntos. ¡Alto ahí! Se... Hola, supone, chato, que debes estar en esa celda de confinamiento. Jodidos. Tú no vas a ninguna sala contigua. Están todos los demás guardias. En cuanto dejéis en una celda, aunque sea una bolsa para cadáveres. Conversación. Oye, con calma. Se supone que tengo que estar ahí. ¿Quién te ha dado autorización? No tengo ninguna información. Supongo que tendría que estar en una celda de retención. El presidente quiere hablar conmigo en su... ¿Qué? Despacho. Quédate ahí. Presidente. Mira. Esto es buenísimo. Porque aquí el presidente le puede ver. Me siento molesto. El teniente Williams. Oh, no, Williams. Vaya, hombre, me tenía que equivocar. Soy el teniente Williams. Tengo a una persona no autorizada que dice que tiene que hablar con usted. Me sorprende saber de ti, teniente. No recuerdo haberte dado la autorización para ponerte en contacto conmigo directamente. Sí, señor, lo siento. Yo... Bueno, es que parecía algo fuera de lo normal. Pido disculpas. Disculpas aceptadas, teniente. Sí, yo le ordené que viniera a la sala de control. No quiero preguntas ni interrupciones, ¿entendido? Entendido, sí. Señor. Le pido disculpas una vez más por la interrupción. Deja que pase. E informa a tu superior para la reasignación, teniente. Enseguida. Vaya putada. Le van a reasignar, señor, por liarla. ¡Hala! Supongo que... ¿Ahora qué? Marcharte. Perdona por la... O vamos a buscar al... Atención a todo superintendente. El personal de Raven Rock. Os habla el presidente. He invitado a nuestro visitante del refugio 101 a mi oficina. Por favor, que nadie se interponga en su camino. Estás haciéndolo muy bien. Sigue por este pasillo. ¿Ves? Aquí por el pasillo nos lo está diciendo. Vamos a investigar un poco, gente. Estas son celdas de detención del enclave. Esto es Raven Rock, una zona interesante del mapa. Abrir puerta. Y ahora pues podemos mirar un poquito, podemos investigar. Aquí abajo pues hay mierda, aquí no hay nada. O sea, podéis entrar si queréis, hace ilusión, podéis ir para allá. Ahora vamos a investigar, parece que el presidente nos ha hecho un favor. Nos ha despejado la zona de gente del enclave para que sean nuestros colegis. Ahora vamos a ser colegis del enclave. Vamos a mirar por aquí, no creo que haya nada. Pero vamos a investigar un poco. ¿O veis? No son hostiles. ¡Hola, chatos! ¿Qué tal? Podéis hablar con ellos incluso. 3B... Podemos investigar todo lo que queráis, eso es lo que mola. Podemos ver una zona del enclave, como veis mola un montón. Tecnológicamente se nota que están súper más avanzados que cualquier cosa del yermo. Con lo cual por eso arrasaron en cuanto llegaron a los supermutantes. A ver, te viene una gente con este armamento y flipas. Estoy mirando un poquito a ver qué hay. Pero
esto es dar vueltas porque esta es nuestra celda, que es donde estaba el tontillo ese, mirarle ahí. ¡Uy! ¡Mira quién es! ¡Hola, Nathan! Sal mientras puedas, antes de que te cojan. Mira quién es este, gente. Este es el de Megaton. Ya sabía yo que había alguna cosa para salir por aquí. No son quienes dicen ser. Sal mientras puedas, antes de que te cojan. Pegaros ahí. ¿Quién está? ¿Un ferviente defensor del enclave? Pues ya han detenido. Pobre Nathan, la verdad es que es buen tío, ¿eh? Mola mucho encontrárselo aquí. Te quedas loco. Yo me quedé bastante pillado. En plan, coño, ¿qué hace Nathan aquí? Pues sí, sí. Está bastante guay. Vale. Vamos a investigar, nos ha dejado investigar un poquito, pero vamos a cumplir la misión principal, que es lo que tenemos que hacer. ¿Veis? Hay un enemigo. Ah, hay mutarachas también. Vamos a mirar por aquí a ver qué hacemos. Estos son especímenes que han recogido los del enclave. Como veis, hay un supermutante, que estáis viendo ahí, encerrado en una tabla de contención. Un necrófago. Dos cabezas de Brahman, que es algo súper normal de tener. Otro necrófago. Más necrófagos a forever, si tiene un científico del enclave. Necrófagos a tope, una cabeza de Brahman, no sé por lo de la cabeza de Brahman, no me lo explico, pero bueno, cada luego con su tema. Abrir locker, que eso está muy bien porque es taquilla en inglés. Con este mod, vamos, con este DLC se le va un poco la olla al juego, un poco las traducciones, mola bastante. Armadura de combate, como veis, no hay nada. O sea, hay cositas y eso podéis coger, pero tampoco es que sea demasiado interesante. Estos cajones registrarlos siempre, porque tienen munición y os va a venir bien. Y pueden tener estimulantes y todo. Atención. Muy bien. Technic. Soy el ahora, ¿qué pasa? Ordeno que se descarte la directiva anterior del presidente. Esto es un golpe de estado, gente. Ha dado un golpe de estado. 101 debe ser fusilado en el acto. Mira. Repito, debe ser fusilado en el acto. Vas a ponernos cerca. Es una orden. ¿Sí? Retroceder. ¡Oh, no! Ah, pues pasa por aquí. Es el golpe de estado que da el coronel Otto. Y este no ha podido ni contarlo. O sea, lo ha intentado, pero no ha podido ni verme. No sé por qué se vienen tan arriba creyendo que me van a matar. Es bastante agradable, me refiero. Es bastante cool. No lo van a conseguir. Porque tengo el rifle de plasma encima, el de A321, que mete una burrada. Y bueno, pues hombre, lo pueden intentar, lo intentan. No te digo yo que no está mal el intento, pero no sale demasiado bien, chavales. Nomás con los impactos críticos que tengo, ¡buah! Te puedo cagar. Con la Tesla, bueno, no sé por qué llevaba un rifle de munición de 5.56, pero oye, no está mal. Vamos a reparar el rifle de plasma de A321, que está muy bien, tiene bastante más daño. Y ahora ya, esta es una zona más, esta poca agresividad, esta falta de agresividad, pues te la cuelan, pues un poco, no te la cuelan mucho, no dura mucho en el juego, como habéis visto, pero oye, está interesante. Podemos matar a todo lo que queramos aquí, literalmente, hay un montón de NPCs, pero no, vamos a ir a la misión, gente, que me interesa acabarla. Vale, eso todo lo investigado, sí. Nivel 2 de Ravenrock. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues enfrentamientos divertidos. Ahora vais a ver que acá hay un soldado del enclave, si no me equivoco. Bueno, hay un cojón y medio de soldados del enclave, que me diga. Les he dicho uno, pero no. Mira. Me intentan disparar con armas láser. Armas láseres, tío. Si tenéis armas de plasma, disparadme con eso, por favor. ¿Qué armas láseres? No, dan pena. O sea, son de la hermandad del acero porque son un montón de hombre. Toma. Hasta luego, caracola. Ala. Puré de soldado del enclave, que está muy bien. Uy, ¿qué pasa? Ah, vale, que me está dando con un... Eso es un destripador, gente. Es que este es grandísimo. ¡Hasta luego! Madre mía. Poco daño, que tengo. Madre de Dios. Qué guapo, tío. Esto es lo que mola. Y este que se cree especial por tener un arma, un rifle de plasma. Vamos a darle... Dejarle claro que es un mierdas. Reventándole la cabeza con el disparito de plasma así, bastante fresco. Y esto es lo que llevan, lo que quería yo encontrar. Mirad, una granada de plasma, fantástico. Esto es lo que quería yo encontrar en... Mira, un ojo bot del enclave, gente. Lo que quería yo encontrar en donde encontramos lo de venganza, pues hay un destripador que es único, que se llama Jack. Jack el destripador, ahí está la broma. Vale, vamos a abrir. Aquí hay que pillar un poquito. Bueno, 45 células de energía, sí, porque para eso tenemos el perk de conseguir más munición. Pero habéis visto el cambio de rollo que pega el juego, de ser un juego así postapocalíptico a ser algo bastante futurista. Esto es una ambientación que me gustó mucho en su momento cuando la vi por primera vez. Hostia, qué guapo, ¿no? Así el juego ha cambiado completamente. Ya no es postapocalíptico, ahora es... Es futurista que flipas, armas láseres. El enclave es uno de los enemigos que más molan de la saga Fallout. Y espero que vuelvan, gente.
Me decepcionó mucho que el enclave no estuviera en Fallout 4, la verdad. Ya sé que es un poquito spoiler lo que acabo de hacer, pero es que por darnos. Hasta luego. Hala. Adiós. Es un poco de decepción que no esté el enclave en Fallout 4, porque es un enemigo muy mítico de la saga y espero que lo recuperen para el siguiente Fallout, que pues queda la hostia para que salga ese Fallout, pero bueno, soñaré gratis. Así que espero que lo vuelvan a poner el Fallout en el enclave, porque en este juego sí que es cierto que se hace muchas cosas contra el enclave, pero yo que sé, macho, se les echa de menos. Como enemigo está muy bien, como enemigo es un enemigo que es digno de luchar contra ellos. Bueno, estas son zonas que hay, como veis. Estas son zonitas de la base de Raven Rock, que es la base general del enclave, en Yermo Capital, por lo menos. Vamos a despejar todo, literalmente. O sea, todo lo que podamos despejar y todo lo que podamos saquear, pues oye, eso que nos lo vamos a llevar, oye. Eso no nos lo va a quitar nadie. Sí, continúa con los procedimientos de patrulla. Tengo que estar haciendo un ruido de la hostia para que se estén dando cuenta que estoy por aquí. Pero da igual. Abrir locker. Nada, no hay nada. Perfecto. Aquí puede que haya un científico. ¿Tú? Ah, no, mira quién está aquí. Anna Holt, esta pequeña desgraciada. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Me apresaron. O sea, que Saron, al principio no quería ayudarles, pero menuda tecnología tienen. Es mucho más avanzada que nada con lo que haya trabajado antes. ¿Les has estado ayudando en plan traición? Por supuesto. Ya has visto la clase de tecnología que tiene esta quieren gente. Quieren ayudar a las personas. Quieren esta es más tonta las que las piedras. Quieren cambiar el yerno. No podía. Sí. Porque ya está dando todo lo que mira, trabajaste no es por nada allí. Personal. De verdad que no. A ver, pero avanzado la plan. Tienes que reprimir la pieza de ayer. Trabajar aquí es la mejor opción. Has traicionado a la doctora Lee y a mi padre. Un momento. Has traicionado lamento a la doctora Lee y a mi padre. Deberías irte. Parece. Ya tengo bastantes problemas. Ah, sí, la matamos. Ya, yo digo, la vas a matar porque es una traidora. Solo hay un castigo para los traidores. Perdemos un poquito de karma, eso sí. Pero vamos, somos el guerrero de honor del yermo, literalmente. O sea. Muy bueno, restaurador de la fe. Esa es la primera vez que me la dan. Ya sabes con lo que se castiga la traición. No se puede traicionar. Esto ha quedado un poquito de sociópata, pero realmente les ha contado todo lo que necesitaban a los del enclave. O sea, y a saber cuánta gente han matado. Realmente es un poquito tontita, la verdad. Es un poquito especial la chica. No le ha salido demasiado bien. Uy, 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 uy. Mira que hay ahí, gente. Un sanguinario. Uy, un científico del enclave. Mira. Vaya, buena. Esa está mejor. Esos trajes de científico del enclave molan, porque son así como bombonas. Pero, ¿veis? Se les explota la cabeza cuando les disparáis. Es algo bastante chido. Estos son malos, como veis. Si no fueran personajes malos, no os darían un dedo. Sí, Anna Holt se escapa de esa definición porque no me ha dado ningún dedo. Pero no es del todo buena gente, así que... De saber qué más cosas les contaría. Entonces no quiero que me... Ya me aseguro de que esa tía ya no habla más, ¿veis? ¿Es un poco cruel? Pues sí, no puede engañar. Sí, es cruel, pero... Oye... Bueno, va munición. Venga, tenemos muchísima munición del rifle de plasma, gente. Una barbaridad. Esto pues es despejar un poquito Raven Rock y estamos intentando hablar con el presidente Den, que está de nuestra parte. Más o menos. Así que vamos a intentar a ver si le encontramos y nos salvamos un poquito el orto. Uy, no he venido antes. Hay un poquito de puré de soldado del enclave. De hecho, sí. Uy, ¿dónde vas? No, ¿quién te ha dicho que te puedes ir? Es para el cuerpo, gente. Uy. Mola, pues le pasa al cuerpo y se le revienta una pierna. Es realista. Pero oye, mola, ¿qué queréis que os diga? Calibre, pistolitas y dedos. Aquí vais a conseguir un cojón y medio de dedos. Que eso va a venir muy bien. Va a venir fantástico. Realmente no sé por dónde es. O sea, me he cegado, me ha cegado la posibilidad de matar gente. Y me he cegado. ¿Eso qué coño es? Esto es un misil nuclear. Está bien que lo tenga los del enclave. Poco peligro. Vale, tenemos que hablar con el presidente Den, así que vamos a mirar un poquito. No, por Dios. Vamos a quitar esto. Zona de control, 1A. Vale, tenemos que avanzar un poco raro, pero si avanzamos por aquí deberíamos llegar. Ahí tenéis un mapita por si os perdáis. No es que sea muy aclarador, pero bueno. Podéis ir limpiando un poquito lo que vosotros consideréis y ya llegaréis. No os rayéis por eso, vais a llegar seguro.
almacenamiento, cuarteles, tecnología. Ahora vamos a seguir por aquí, que parece que es el camino correcto. Sector 2A, abrir puerta. Vamos a mirar un poquito. No, pues no, me he equivocado. Pero, oye, vamos a inspeccionar al gente. Esta es la base del enclave. Cualquier tecnología que podamos saquear nos va a venir bien. Vale, tenemos que ir al sector 2B. No, 3B no. 3B es mal. Vamos a ir al sector 2B. De hecho, deberíamos ir al sector 2C, pero vale. Mira, ya es sanguinario. La verdad es que este sanguinario te pega un chispazo porque, como veis, no está muerto, está vivo. Solo que está igual en estasis. Está ahí. Oh, congelaico. 2C. Deberíamos ir para el 2C, que es donde nos dice el juego que vayamos. Así que, pues mira por aquí, que ya hemos pasado. Hemos arramplado con todo lo que había. Y la salida está por ahí, gente. Aquí es el nivel de Raven Rock 3, creo, o el 1. Abre puerta, pues no es nivel nada. Y ahora aquí nos encontramos con un poquito de ayuda. Eso siempre gusta. Hola, chatos. ¡Uy! ¡Uy, va! ¡Qué pena, eh! ¿Qué ha pasado? Pobrecillo, ha tenido que abrir una puerta y que te reviente uno la cabeza sin poder mirar. Ya está también. Pues nada. Han explotado como palomitas en microondas. No han podido hacer nada. Soy proaso. No, eso es por tener subidas las habilidades, gente. Mira, este cabezón es importante. Por eso estaba dando tantas vueltas. Este no le podéis dejar. Hay un cabezón de edición limitada de Voltage. Alcanza resoluciones pacíficas usando una potencia de fuego superior. Armas de energía ha recibido una bonificación de 10 puntos. Con lo cual la tenemos a 80 ya. Cuidado, vamos a 86, 85. No sé cuánto tenemos, pero ya metemos unas hostias criminales. Vale, estos son una barrera de seguridad del enclave que van a ser importantes a lo largo de la historia, pero bueno, tampoco van a ser algo. Vamos a por Radio Galaxia. Vale, perfecto. Vamos a abrir esto. Escuchadme ahora. Acepto y pum, soy buenísimo. El enclave. Desactivamos. El presidente John Henry Eden y su gorila Augustus Odom no van a ayudarte. No, veis, es lo que dice el Tridog. El enclave tiene un camión gigante lleno de brahmanes y os han estado dando de comer esa mierda. Estos tipos son unos intrigantes, unos maleantes y unos asesinos. Y cuanto antes os deis cuenta de eso y llegáis frente a su opresión, mejor. ¿Veis lo que dice Trido? Está de acuerdo conmigo, gente. Son mala gente los del enclave. Bueno, seguimos llevando el rifle de plasma y así vamos un poquito más ameno. Y esto es una zona muy importante, como veis. Hay un poquito de mesitas y un poquito de organización. 2C, zona de puerta, vamos, sala de guerra que se llama. Y ahora vais a ver aquí los soldados que son en nuestra contra. Porque esperar es para débiles. Pero vais a ver que se nos va a atacar. Y los robots a él. Como veis, la seguridad de Raven Rock está de nuestra parte. Todos los sistemas dentro de los que alimentamos. Entonces nos ayudan, ¿eh? Bastante guay. Podemos hablar con ellos si queremos, pero no hay nada. Continúa. ¿Veis? Ahora los sistemas de seguridad del enclave nos ayudan porque los controla el presidente. Eso es interesante, gente. Uy. Tenemos que subir, como estáis viendo. Vamos a ver al presidente. Un tipo interesante. Cuanto menos interesante. Vamos a guardar. Que eso está muy bien, deberíamos guardar sala de control, vamos a guardar ahora también aquí, por si acaso. No creo que pase nada, pero por si acaso. El presidente está arriba, está bastante arriba. Es bastante curioso, ya diréis. A ver, la primera vez os quedáis con el culo torcido, yo es lo que me pasó. Vamos a quitar la radio, que si no queda bien. Ah, por fin cara a cara. Presidente, ya era hora de que nos conociéramos. Me complace que lo consiguieras. El viaje no era el que había previsto, pero ha valido para poner a prueba tus habilidades. Si es un encuentro cara a cara, muéstrate. No te escondas tras un monitor. Eso es... Ciencia, es un ordenador. Debería haberlo adivinado. Eso porque tenemos la habilidad de ciencia muy subida, gente. Actitud más abierta. Sí, señor. La realidad de una situación en lugar de recriminarla. Vamos al... ¿Qué puedo hacer? Tú y yo tenemos la posibilidad de hacer que este país sea un lugar mejor. Es una computadora. Nosotros. Interesante. Me gustaría que te aseguraras de entender que confío plenamente en ti. Simple presencia aquí lo demuestra. ¿Qué puedes explicar? ¿Qué puedes explicar en qué este quieres momento, decir?
Mi capacidad para influir en el mundo es limitada. Sin eso embargo, puedo tú puedes ir venir cuando quieras. Es decir, quizás mayor será mejor de que te explique por qué tienen que cambiar las cosas. Y lo que me gustaría que hiciese mi nombre. Continúa, la buena gente de este país no puede recuperar el control mientras la mutación asole. Mis soldados no pueden contener la marea, ni tampoco podrá la secta con la que has entrado en contacto. Para poder la llamada empezar de nuevo, debemos eliminar de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Creo que la obra de tu padre podría triunfar. Donde todos han fracasado. A lo que sea, el trabajo de mi padre, ¿por qué es tan importante? El purificador que tu padre ayudó a crear tiene la capacidad de proporcionar agua limpia a toda yermo capital. Con una sencilla modificación se puede usar para distribuir agentes que destruyan criaturas mutadas. Con el tiempo podríamos eliminar todas las mutaciones del yermo y la gente buena del mundo recuperaría su salud. Esto está bien, pero ¿quién considera mutación? ¿Qué? Suena bien, dime cómo lo hago. ¿Cómo hago eso exactamente? Delante de ti habrá un frasco que contendrá VF, un virus cuidado, VF gente. Modificado y en la consola con al hacerlo se inyectará en el suministro de agua. El purificador es encargado. Necesitas el código para activar el código por defecto. Puedo hacer eso por ti. Lo no lo pensaré. Es interesante. Una petición poco habitual. Yo no lo haría si no fuera de máxima importancia. Máxima importancia. Que no puedo dejar. No puedo dejar hasta que cojas el frasco. Ahora lo que podemos convencerle o con la habilidad de ciencia de decirle que se explote porque es un tío loco. Esto tiene que terminar. Tienes que destruirte y tú listo. Que no vas a convencerme. No sé, por mucho poder, por muchos poderes. No conseguirás nada. No deberías ser presidente, ni siquiera deberías existir. No has dicho, no estás programado para tener conciencia propia, eso lo has dicho tú. Es cierto. El proceso no deberías agradecer que yo esté aquí ahora, pero ¿cómo sabes que lo que estás haciendo está bien? Yo soy infalible. ¿Y cómo sabes que eres infalible? Por ello, es una lógica circular, lo sabes porque lo sabes, no tiene ningún sentido. Se queda pillado, se ha quedado pillado. Lógico interno. Efectivamente, es que tiene sentido. Creo que eres un fraude y que al mundo le iría mejor. Estableciendo circuitos, quizá... Haya un problema, no sé cómo continuar. Desconéctate, desconecte el lugar. Creo que es hora de que acabes con esto de una vez por todas. Nueva línea de acción dictaminada. Secuencia de autodestrucción. Aquí podéis destruir Ravenrock con esta habilidad. Proteja el material para evitar una explosión explosiva. Evacúa el complejo inmediatamente. Vamos a coger el VF y le hemos convencido para que se explote. Eso es por tener la habilidad de ciencia muy bien desarrollada y la de conversación también. Con lo cual, es bastante guapa esta solución. Una solución dialogando. Esto es un juego de rol, gente. Si dialogamos y tenemos suficiente habilidad de diálogo, podemos conseguir convencerle. Y eso también mola. Eso mola en cierta manera. Esto va a saltar. Bueno, me están reventando, como veis. A ver si me llevo yo el dedillo ese. Adiós, pierna. No le he dado, me cago en todo. Ha chocado contra eso. Vaya, está chocando contra la madera. Contra la barrera esa que tiene. Como veis, la secuencia de destrucción sigue activada, así que vamos, sigue activada. Hasta que no os vayáis, esto no explota, así que no os preocupéis, podéis investigar, pero tampoco durmáis en los laureles, ¿sabes? Nos interesa salir cuanto antes porque esto va a saltar por los aires. Aquí ya hemos cogido lo importante, gente, que es el tema, bueno, mirar aquí, mirar toda la base del enclave, ¿eh? Eso saliendo, ese es el coroneloto. Y ahora aquí los guerreros estos, vamos, los robots, no me saldrá el nombre, los robots centinelas, pues arrasando con la gente. Además mola porque aquí explota, literalmente explota todo. Esto es un mare magnum de explosiones acojonante, ya lo veréis. Ya va a ser, es muy épico esta misión. La resolución está muy guay. ¿Veis? Siguen, ¿veis? Torretas, aquí se están reventando. Me está cubriendo porque ve que no tiene sentido. Perfecto, me voy a llevar ese dedillo, me va a venir bien. Para conseguir recuperar. Bueno, ya, que ya ha muerto, que ya está muerto. Madre mía, macho. Qué brutalidad. Voy a pillar el rifle de plasma. Vamos a repararlo. El nuestro, gente. Aquí podemos farmear un montón de rifles de plasma. Y ahora aquí vienen estos dos. Os tenéis que cubrir un poco. Y vienen esos dos ahí, que les aniquilan, básicamente. Estos son uno que tiene un lanzamisil. Estos son los enemigos más preparados de la base. Pero como veis, nosotros estamos mucho mejor preparados. ¡Buah, qué suerte, tío! Nos hemos puesto otra vez en otro ángulo muerto. Soy un pro. Venga, a volar. ¿Qué ha pasado? Mola, porque los robots en realidad dicen, ¿tú usas uno de esos? Yo también lo tengo. Está bastante guapo. Voy a dejar que se lo carguen ellos, porque es gastar cosas por gastar, que no merece la pena. Vamos a reparar. Bueno, tengo los rifles láser que tengo, los tengo súper reparadísimos.
¡Qué tonto eres, macho! ¡Ya! Joder, con el puto lanzamisiles. Están dando lanzamisiles y eres el hombre más feliz del juego. Pues te voy a mutilar la pierna. Soy un bestia. Ya, pero se me ha dejado un pie. Uy, le dispara en el aire al... Bueno. ¿Soy pro o no soy pro? Le dispara en el aire a su misil. Cuidado conmigo, ¿eh? Bueno, mira, ha muerto un robot de estos de... Un robot centinela. Perfecto. No creo que lo tengas. Esto no lo vamos a llevar, que no va a venir muy bien. Eso, no, porque no lo hemos llevado a usar, así que... Vamos a cargar con queso, misiles, vale, perfecto. Estamos a punto ya de salir, pero antes vamos a reparar a Eugene, porque le hemos gastado un poquito en el refugio. ¡Vámonos! Salir a Yermo Capital. Una ubicación, vamos a escapar de la base del enclave. Y este es el punto en el que tenéis que dejar de jugar si no tenéis el DLC, aquí mismo. Ya nos vamos a encontrar con un viejo conocido, gente. Una aparición muy épica, la verdad. Es Ravenrod. Y salen un montón de Vertiverse del enclave, salen ahí empezados. Y mirad quién es Fox, gente. Mira. ¡Va explotando! Ya veréis. ¡Vaya! ¿Cómo explota todo? Por fin di contigo. Me enteré de que habías sobrevivido. Lo verdad, y esperaba tu rescate poder para saldar mi deuda. En tu rescate para saldar mi deuda. Has encontrado un juguete nuevo, ¿eh? Sí, y es la leche. Es la leche, su tecnología es asombrosa. Imagina el mal que se podría una ametralladora láser. Con esos ojo, chismes. Fox, ¿qué coño haces aquí fuera? Sí, ¿cómo te apresaron? Yo tuve que estujarme mucho los sesos para seguir a esos factores. Ojalá hubiera llegado antes para ayudarte a la libertad. Pensé que sería justo devolverte el favor. Por de todo, no conozco a nadie más en este mundo. Karma, me vendría bien un poquito de ayuda. ¿Quieres venir conmigo? Y ahora, gente... ¿Por qué compensa ser bueno en este juego? Porque puedes tener a Fox como acompañante, el mejor acompañante del juego, el que más vida tiene, el que más daño tiene una puta ametralladora láser, que eso quita muchísimo, ya lo veréis, el que más capacidad de carga tiene una barbaridad de capacidad de carga, es un supermutante, tiene mucha capacidad de carga, entonces, por eso compensa, y por eso hay que ser una buena gente en este juego, con lo cual vamos a darle a que síguenos, tío. Para mí sería un honor. Perfecto, nuevo acompañante. Bueno, Ravenrod que sigue. Mira, los Vertiverse. ¡Puah! Todo explota. Esto es espectacular. La primera vez que lo veis, flipáis. Explota todos los Vertiverse. Mira. Todo Ravenrod. Esto es Ravenrod entero. Como lo hemos convencido para que se autodestruya, pues nos ha venido bastante bien. Esto además nos va a ayudar mucho. ¡Pa! Todo explota. ¡Bum! Ya os dije que esto era una locura. Mira. Es brutal. Parece unas fallas. Pero. Ravenrod ha dejado de existir. ¡Ey! Mira, ya ha salido un cadáver. Bueno, hay un montón de explosiones secundarias, como veis. Y salen cachos de cadáveres. Ya ha dejado de explotar esto, gente. Ahora ya vamos a mirar un poquito a ver qué hay por aquí. Vale, enclave vacío. Este tío ha salido ahí reventado. Muy bien, gente. Madre mía, qué barbaridad. Ey, esta es una metralla. Mira, esta es una armadura de fuego infernal. Va a venir fenomenal, gente. Vamos a reparar nuestra armadura. Perfecto. No, esta no. Vamos a equiparnos esta. Bien, mira, Evergreen Mills ya no, tío. Ya te aseguro yo que no hay nadie ahí. Bueno, pues hemos conseguido repararnos. Mira esto. Esto es caramelo para mí. Vamos a poder reparar la armadura esta a tope. Y sobre todo el casco, que teníamos un poco sin reparar. Y el rifle de plasma. Y ahora, pues esta también. Armadura Tesla, casco tal, rifle de plasma. Vamos a llevarnos esto también. Que ya veréis que es que Fox es buenísimo. ¿Tienes algo que decir? Hablemos de tácticas. Intercambiamos equipo. Como veis, aquí ya no tiene eso. Ya no lo tiene. Vamos a ver, esto, mirad, todas las que le hemos dado, ¿eh? Y puede con ellas, es que Fox es un puto crack. Para esto, para lo que queráis a Fox, gente. Para que cargue como un desgraciado. Porque al ser el mejor compañero del juego, pues eso tiene. Y es que es eso, es que este tío es la hostia, este de Fox es buenísimo. ¡Vamos! Tenemos en cuenta que Charon nos seguía realmente. Bueno, ahora vais a ver que cuando abra el mapa esto va a parecer Caramelilandia, porque tenemos mogollón de ubicaciones, pero voy a hacer que sea un poquito de día. Pues hemos escapado de la base de Ravenrod, del enclave. ¿Y por qué tenemos que tener un karma positivo? Porque nosotros nos movemos por el yermo, ¿vale? Pero como tenemos un karma tan positivo, Fox es un supermutante, entonces en cuanto le vean le van a disparar. Pero si tenemos un karma super positivo, no le disparan porque viene con nosotros. Mirad, todos los puntos clave del mapa, como veis hay un montón, entonces...
Si queremos explorar bien, ya podemos hacerlo a lo que queramos, gente, no hay ningún problema. La Fuerte Bannister, sistema de liberación de Yalber, torre de radio, rueda de paso a la alcantarilla, metro inundado, Alexandria Arms, distrito sur, desembarco fluvial, pantano Coca-Cola. Como veis, Andale es una zona interesante del mapa. Edificio Dunwich es una ubicación muy curiosa. Tiene toques de terror, no me lo esperaba en su momento. Senda Camit Scott Key. Rockland Car Tunnel también es una ubicación interesante y además importante en la historia. Puesto de refresco de Yosco, central eléctrica. Fuerte Bannister, como veis así un poquito por encima. Vertedero de Verdes Praderas, Refugio 92, Viejo Only, ubicación muy guay. Fonda Truculenta, aquí tenemos que venir sí o sí. Fábrica Corvega es interesante, Refugio 108 no es tan guay. Cueva de Rock Creek, no, almacén de la Guardia Nacional. Ahí está el mejor arma del juego, gente, en esa ubicación. Tacoma Industrial, estas dos ubicaciones son jodidísimas de llegar a ellas sin este perk que tenemos ahora. Sherwood Noreste, edificio del Capitolio, podríamos descubrirlo. L'Enfant Sur también, L'Enfant Plaza es bastante guay. Pero como veis tenemos bastante, mira, Casa Blanca, esta es una ubicación que tampoco vamos a poder llegar, gente. Plaza de la Casa Blanca sí, pero esta no. Luego, Dupont Este, Anchorage Memorial, zona de paso de la alcantarilla, cementerio sur, Mama Dolches. Esta es muy interesante, además esta ubicación aparece en la cinemática final del juego. Cementerio de Arlington, Falchart, Comic Habris, Falchart, Metro, Fábrica de Corredor Rojo, Metro Inundado. Fábrica de Nuka-Cola, una ubicación de interesante con... ¿dónde está? A ver... No lo veo. Gildersey también. Túneles ya guay, muchos enemigos, gasolineras, tal. Como veis, no nos faltan tantas zonas por explorar, pero bueno, nos faltan unas cuantas. Vamos a ir a la ciudad de la gente. ¿Terminamos el juego? Vamos a terminarlo. Le rêve américain, que aquí nos sale, por algún motivo sale en francés, nunca lo entendí. El sueño americano. Vamos a ir a ver al Elder Lions, gente. A la ciudadela. Pumba. Vamos a la ciudadela. Esta es la misión, vamos, esta es la parte que no tenéis que completar. Vuelvo a insistir, pero es que es muy importante. Si queréis seguir jugando, os quedáis aquí, conseguís a Fox, que es el mejor compañero, y ya os dedicáis a dar vueltas por el yermo si queréis. Pero como veis, no le atacan, porque viene vosotros. ¿Qué se te pasa por la cara? Está flipándolo. Espera, a ti, hablamos, tal, muy bien. Fox creo, vamos, echaron que se, creo que se va al inframundo otra vez. De todas formas, cuando termines el juego, pues lo vamos a mirar. Vamos a terminar. Lo que esta misión es muy épica, la verdad. Esta misión es mega épica. Es la mejor misión del juego. Porque el final es muy guay. Y no sé, es bastante, bastante curioso. No quiero decir más nada, pero mola. Ya habéis visto, ya tenemos a Fox, que era lo que yo quería. Porque si Charon era bueno y nos ha hecho un carrito criminal, lo de Fox va a ser una locura. Vamos a ser Terminators. Y hacerme caso que necesitamos a Fox. Vamos a ir a zonas de mucho nivel, de enemigos que hacen mucho daño. Y le necesitamos. Más que para hacer daño, que también para cargar. Porque va a cargar peso como un desgraciado. Bueno, aquí está todo el mundo. Como veis, está ahí una reunión bastante tocha. Vamos a quitar la radio, porque hay una reunión y me quiero entrar del lore. Vamos a guardar, porque siempre viene bien. Ya que hemos salido de Raven Rock. Llevamos un montón de horas. ¿Cuántas horas llevamos? ¿Cuántas? 26 horitas de juego, no está mal. Y todas en directo, que eso es lo que me mola. Hola, Elder Lions. Apenas bueno, ahora están hablando de hoy de todo. Para mantener la ciudadela fortificada. Ya hemos hablado de esto antes. Esto es la tropa de Lions, gente. Entonces esperamos hasta que decidan quién es el siguiente de la lista. Si la tropa entra ahora, quizá tengamos una oportunidad. ¿Y si están hablando de atacar al purificador? El riesgo es mayor que la recompensa. Estoy de acuerdo. Sin el Geek, al enclave no le sirve para nada el purificador. Quizás se rindan en poco tiempo. No me gusta. Pero no. No tiene que gustarte, Sara. Simplemente tienes que cumplir órdenes. Joder, eres tomajo, sí. Elder. Así que has vuelto. Sí. Bueno, lo he conseguido, pero de forma curiosa. Bueno, algo así, encontré lo que... Excelente. Con eso tenemos la clave para evitar que el enclave controle el purificador. Bueno, eso no es tan sencillo. El enclave se le llevó el Geek, lo están instalando ahora. Si tienes más información, dímela antes de que nos movilicemos. Cualquier ayuda que puedas aportarnos podría salvar vidas. Eden quería que saboteara el proyecto con algún tipo de virus. Entiendo. Era que dónde está el virus, lo tengo aquí, ten. Me aseguraré que se haya eliminado correctamente una vez que los equipos lo hayan subestimado al enclave. Quizá tenga razón. Quizá sea necesario atacar ahora. Tiene el Geek. Nada puede evitar que pongan en marcha el purificador. Efectivamente, acabarán por descubrir el código a lo loco. Me temo que tienes razón. Tenemos que actuar mientras podamos. Y ahora misión épica, ya os he dicho. Podemos hacerlo, podemos ganar.
Muy bien, sí, Sara, la tropa va a entrar, pero quiero que tengas potencia de fuego adicional. ¿Rothschild está preparada? ¿Qué? No. O sea, Lee y yo hemos resuelto los problemas de energía, pero apenas hemos terminado las pruebas de diagnóstico. ¿Y? Calla. Si no está listo para las pruebas, imagínate para situaciones reales. Las armas no se han calibrado, la detección de navegación... Están hablando de Liberty Prime, gente. Rothschild ya está bien. ¿Puedes hacer que funcione? ¿Sinceramente? Sí. No lo sé. Creo que podemos lograrlo por los pelos. Pero si no, si no lo conseguimos, supongo que a la larga no importará. Pues decidido. Sara, tú lleva a la tropa y usa el robot como apoyo. Llévate a nuestro amigo, ese purificador. Sí, señor. Perfecto. Antes de empezar, quería que supieras que tu padre y yo hemos estado hablando. La pues no tropa y yo hemos decidido que, después de todo a lo que has sobrevivido, te mereces ser un miembro. Ser un miembro. Así que enhorabuena. Por ser miembro tendrás privilegios como nuestra servoarmadura. ¿Quieres el traje completo, completo o la armadura, o la armadura de reconocimiento? A ver, hay que ser muy subnormal para recoger la armadura de reconocimiento, ¿vale? Pero me voy a llevar la servoarmadura porque claro, es única. Muy bien, entonces... Claro que puedo. Eso es lo que quería oír. Lo que quería oír, hecho soldado. Creo que necesito otro minuto. Bueno, date prisa cada minuto dos. Cada minuto, vale, sí. Ahora vamos a hablar porque quiero. ¿Por qué quiero un minuto dos? Primero para darle la armadura a Fox. ¿Tienes algo que decir? Porque estoy petado de mierda. Por supuesto. He subido de nivel además. Hagamos, así que vamos a darle la servo armadura a nivel máximo. Vamos a salir. Y ahora vamos a hablar con el Elder, que le tenemos que decir muchas cosas. Pero tenemos que decir que hemos destruido Raven Rock, que eso les interesa. Vamos a subir conversación al 80, por ejemplo. Vamos a subir armas grandes al 85 también. Vamos a subir esto al 90 y esta al 88. Perfecto. Vamos a seguir subiendo puntos. Puntos, más puntos, más puntos. Cuanto más puntos, mejor. Cachorrito y salbón de gamuero podrás escoger entre su camada. Esta está bien, pero... Ser infiltrado si se rompe. Sueño profundo está muy guay. Dormirás bien en cualquier sitio si te haces con el descanso reparador que te aportará un 10% más de PD durante 8 horas independientemente de dónde duermas. Eso está bien, pero tampoco es que sea la locura, ¿sabéis? Me refiero. Vitalidad, bueno, 30 puntos de vida adicional no está mal. Pero a ver, ¿cuánto las habilidades buenas es esta? Yo necesito 6 de percepción y 6 de agilidad. 15% más de atravesar la cabeza. Ya llegados a este nivel ya nos da igual los perks, me refiero. Ya esto ya no es importante. Pero oye, puede ser interesante. Puedes conseguir 20 puntos de acción, remedio paralizante, energía solar, ninja, tal... Bueno, vamos a mirar un poquito. Resistencia a la radiación. A ver qué tenemos aquí. Gánster, barrida de plomo, bueno. Entomólogo. Estas no le tienen ningún sentido, esta tampoco. A ver. Podemos mirar así un poquito por encima. Gana un rifle, un arma de dos manos, un 25% de precisión en el BATS. Pues mira. Vamos a usarla porque realmente son las que más usamos, así que vamos a darle. No es de las mejores, pero oye, llegados a este punto no nos va a venir mal. A partir de ahora informarás a Sara, no la decepciones. Vale. Deberíamos hablar sobre los supermutantes. Los supermutantes vienen del refugio 87, el su campo de cultivo. 87. La radiación. Vale, le hemos dicho un poquito más de información. Hay algo de supermutantes. Yo diría. Puedes contarme el enclave. Muy bien. Esto ya lo hemos dicho. ¿Qué? No le podemos decir que lo hemos reventado. Vale, eso hay que decir eso después. ¿Listo? Venga, vamos. No ahora ya sí. De acuerdo, no te preocupes. No dejes que te maten hasta que llegue. Vale. Hay mucho que hacer ahora mismo. Perfecto. Vamos, ahora va a activar a Liberty Prime. Bueno. La tropa está conmigo. El objetivo es el proyecto Pureza. Pero no podemos entrar en las instalaciones con esos campos de energía activados. Vais a ver, aquí hay combate por un tubo. Esta misión mola muchísimo. Capaz de desactivar los campos de energía. Nuestra misión será darle cobertura. Nos ponemos cerca, mantenemos la zona despejada y lo llevamos a donde haga falta. Cuando los campos estén desactivados, entraremos directamente en las instalaciones. Usaremos el robot para mantenerlos ocupados mientras entramos y aseguramos la sala de control. Hay que moverse rápido antes de que perdamos la oportunidad de sorprenderlos. Consigue los suministros que te falten y nos veremos en el palenque. Cuando hayamos acabado con esto, os podréis tomar un vaso de agua fresca a mi salud. Vamos. Perfecto. Está bien, dispara. Fuera, tropa. A lo van a activar, gente, y esto es muy épico. Activando a Liberty Prime. Armas preparadas. Lo está cargando. Además, destruir a todos los chinos comunistas. Este robot lo querían usar en la batalla de Anchorage para invertir las tornas, gente. La Fox está ahí bugueando un poquito a Sara. Está muy bien. Vale, ya.
Ya podemos salir. Madre mía, la que se está liando. A ver, seguir a Liberty Prime cuando se dirija al purificador. A ver, Fox, sal. A partir de ahora. Podemos seguir hablando con él. Vale. Podemos hablar con Sara, que de hecho creo que tenemos que hablar con ella. Pues está liando la una parda, Fox. Vamos a hablar. No tenemos tiempo para charlar. Este no es buen tiempo. Vamos, Fox, está ahí. Vale, bien, hemos salido. Perfecto. Fox se dedica a buguearse, que eso está muy bien. Vamos al foro, al palenque. Lo he dicho, querían usar ese robot para equilibrar las tornas en la batalla de Alaska. Ahora ya veréis la sutileza, ¿vale? Lo que van a hacer para sacar el robot, ya veréis. Ahora. Bueno, un poquito de hostia, nunca viene mal. El clásico ostión, para por no mirar lo que haces. Van a levantarlo un poquito y lo sacan igualmente. Vale, pues bienvenidos a la mejor misión del juego, gente. La más épica, la más guay y la que tiene más combate de todo el puto juego base. Hay que aclararlo. Mola, porque ahora no tienen... Claro, tienen la grúa que la empleaban para eso, la tienen para... La puerta tienen que abrir otra vez. Ya veréis. Mira, los sobrevivientes del enclave. Un montón de combate, como ya he dicho. Ahí está un Vertiver y este es Liberty Prime, gente. Última misión del juego. Es que esta misión es brutalísima. Es de las mejores misiones de Fallout, ¿eh? De Fallout de cualquiera, en general. Vamos a guardar. Ya veréis. Mira. ¡Poma! ¡A tomar por culo! Si lo llegan a usar en su momento este robot en la batalla de Alaska, hubieran ganado. Tenerlo claro. Con este tío tiene una fe que mueve montaña. No sé a quién está disparando. Nos están disparando morteros del enclave, como estáis viendo. ¡Bomba! La democracia no es negociable. Mira, Liberty Prime. La democracia no es negociable. La muerte es una alternativa preferible al comunismo. La muerte es una alternativa preferida al comunismo. Resulta interesante que lo diga este robot que está peleando contra el gobierno de los Estados Unidos y que diga que la muerte es una alternativa preferible al comunismo. No sé, es curioso. Bueno, pues Caramelilandia otra vez. Tenemos más armaduras de fuego infernal. Vamos a reparar. Mira, 160 de protección. Eso es muchísimo. Ya os lo digo yo. Es una barbaridad de protección. Pero nos viene bien. Con lo cual, eso está fantástico. Más posiblemente salir un soldado. De titanio con barrera de resonancia fotónica. Mira, ahora Liberty Prime nos va a despejar el. En la misión, 0%. ¿Veis? Se carga los campos de energía, gente. Además, es muy épica esta misión. Genial. Bueno, por tiempo grabar fotos. ¿Para qué? Si aquí no tenéis que gastar balas. Esto es básicamente un walking simulator. Mira lo que tiene ahí, Liberty Prime. ¡Bumba! Una bomba nuclear. Es brutal, o sea, es que es brutal. Es una idea de olla esto. Tenéis que ir un poquito por detrás de él, eso sí. Porque si no pilláis. Pero ya os dije, ¿os acordáis de la zona que os dije? Acordaos de este recorrido, va a ser importante. Es por esta misión. Es una zona completamente del enclave. Ya veis, estaba invadida por ellos, pero no ha aguantado, la verdad. Este está muerto, ¿no? Sí. Mira, la que está liando. Es que la está liando pardísima. Incinerador pesado, nos lo vamos a llevar porque no tenemos muchos de esos. Y eso siempre está bien. Vale, el resto de plasma también. Mira, le están reventando, pero si es que da igual. O sea, Liberty Prime es el personaje del juego que tiene más vida, más daño, más todo. A ver, es un puto robot gigante, me refiero, tiene sentido. Pero que es el que más de todo tiene. Porque obviamente tiene que ser lo suficientemente bruto como para poder hacerle frente al enclave entero. Y esto es lo que marca... el paladín Vargas. Que está de mírame y no me toques. Aquí no van a ir bien porque los monstruos estos que nos estaban reventando no van a hacer tanto daño. Con lo cual van a venir fenomenal. Fenomenal, si es que se lo hace él. O sea, que no, vosotros tenéis que ir detrás disfrutando de las vistas. La democracia ¡Opa! Es la verdad. El comunismo es la muerte. La democracia es la verdad, el comunismo es la muerte. Maldito Liberty Prime, qué épico es. Más mola porque va tan tranquilo. O sea, está liando una, pero que flipáis. La liberación de Alaska, como veis. Me encanta que dices, lo conseguiremos por los pelos y luego es una puta bestia que arrasa todo lo que pilla. De hecho, según lo empecé... Destruir a todos los comunistas. Me encanta que lo que decía, que es que me he quedado callado porque creo que estaba diciendo algo nuevo. Que realmente requiere... Bueno,
Bueno, ahora sí que tenemos que cubrirlo un poco. Bueno, cubrirle, me refiero. Si queréis, mira, mira. Ese sí que es un coñazo. Ya ahora podemos dispararle. Perfecto, muerto. Aquí ya hay para que intervengamos nosotros. La victoria de los chinos rojos es imposible. La victoria de los chinos rojos es imposible. Hombre, claro, con Liberty Prime sí. Ya os digo yo que sí. Porque los chinos en la guerra se centraron en el tema del sigilo y los americanos, pues ya veis, servo armaduras, este tío, o sea, como veis, fueron bastante más brutos los yankees. Un clásico suyo, ¿para qué van a ser algo sutiles, no? Mejor ser más bruto que un arao. Vale, vamos a mirar, eso es, aquí está, incinerador pesado, que eso es lo que quería encontrar. Vamos a pillar las armaduras, porque no me van a venir mal. Joder, me la han roto un poco, un píxel. A ver, esta misión es un abuso realmente. Mira, mira a la Fox. Entre Fox, la tropa de Lions, Liberty Prime. Esto es una locura. Literalmente es una barbaridad. Pero como digo, las barreras son, vamos, de terciopelo para él. Le da igual. Ahí Fox volviéndose un poco loco, que nunca viene mal. Vamos a reventarlo. Hasta luego. ¿Veis? El dañito que tenemos. Lo dicho, la gente en PC, que era lo que iba a decir antes, se me ha ido la olla y no lo había comentado, se dedicó a, pues obviamente, a encontrar los archivos del juego, porque si tenéis un PC podéis mirar la consola. Y la gente en PC se dedica a ponerse, cuando se quieren divertir, se ponen el arma de rayos láser de Liberty Prime, que es el arma que más daño hace del juego. Más que incluso, vamos, más daño. La que más daño hace, ya os dije, era el rifle del, vamos, el... La pistola del forastero misterioso, pero el arma de Liberty Prime también, porque además de tener daño, el daño puro, tiene daño explosivo, porque cada cosa que dispara esa hace explosiones, con lo cual es mucho más bestia de lo que podría parecer. Y a ver, me parece romper el juego unos niveles absurdos, pero bueno, si os queréis por los loles, por las risas, pues os lo podéis poner si tenéis ordenador. Yo como nunca he jugado Fallout 3 en PC, pues nunca lo he probado, pero bueno. Pero veis que no, no son amenaza los soldados del enclave, por lo menos con Liberty Prime. Que como veis nos ha aumentado, sí que es cierto que se nota, nos aumenta bastante el porcentaje de acierto. Venga, Paladín Vargas está inconsciente, wow, qué pena. No creo que lo contemos, el Paladín Vargas está siendo súper de ayuda. Esto es por el gumi, esto es por el ansia, gente, lo estoy cogiendo, no hace falta, o sea, realmente no voy a morir. Pero bueno, yo que sí. Así voy reparando las armas y lo tengo todo en máximo estado. Como veis, los soldados de la tropa de Lion van cogiendo las armas del enclave. Hay uno que va con un incinerador pesado, ya lo digo yo, porque esa es la cadencia de un incinerador pesado. Y bueno, es que ya tenemos tantas células de microfusión que esto es absurdo. O sea, literalmente está llegando a ser niveles absurdos. Pero me gusta que sea absurdo, me refiero, es divertido, es la última misión del juego, tiene que ser épica, coño. Si no es épica, ¿para qué la haces? Me refiero, no tiene sentido. Vamos, vamos, además vamos con muchísimo peso encima y da igual, porque tenemos la capacidad de carga muy aumentada. Bueno, voy a coger el rifle de plasma. Eje me puede, si veo un rifle de plasma la tengo que coger. La armadura Tesla me da un poco igual. Vale, vale, estamos llegando al purificador, gente. Vamos al final del juego ya, estamos muy encaminados, ya no nos queda nada. El combate final, que va a ser un paseo, ya os lo digo yo. Y pues el desenlace del juego. Mira, mira, mira la misión. Además, como hemos puesto, vamos, hemos quitado la radio, ahora misión épica. Mira, ahora va a quitar el campo entero, con lo cual ahora se va a quedar un poquito más jodido. Ahora va a hacer un poquito de... Pero bueno, ya está. Esto pro, Liberty Prime, no hay problema. Y ahora se va a dedicar él a liar la parda. Pero nosotros ya, proyecto impureza. No podemos hacerla, esa es la de contaminar el VF. Alejaros del vértiber, porque eso explota. Y ahora ya estamos en el proyecto pureza, gente. ¿Os acordáis? Que no podíamos ir. Pues ahora ya sí. Vamos a entrar. ¿Contaminar el proyecto del suministro pureza o no? Ahí os lo deja muy claro. Vale, está. Él se va a dedicar a limpiar por fuera para distraer. Y ahora nosotros pues vamos a hacer lo propio por dentro para matar a todo lo que hay aquí. Bueno, hemos venido. Misión épica. Decidme que no. Ahí escoltando a Liberty Prime. Bueno, bueno, liando la parda a él. Épico. Y ahora pues un montón de oposición. ¿Cómo es? Perfecto, uno muerto. Bueno, ahora Fox, ya vais a ver. Mola porque a veces no le... Mira, mira, mira el daño que tiene. A veces que no le sale que dispara. Pero sí dispara, hacedme caso. Uy, casi. Mira, 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 el incinerador pesado también tiene dañito, A mí no me gusta mucho, pero tiene daño, no se puede decir que no.
Bueno, pues no lo han contado, ha sido una pena, pero no eran rivales para nosotros, efectivamente no han podido hacer nada realmente. Pobrecillos, macho. Tiene que ser un flash, en plan, tú crees de aquí todo pro y viene un tío que hace tutu, y te mata de dos balas. Porque es lo que le he hecho a alguno de estos, que les he dado dos balas. Vamos a coger todos los rifles de plasma que pueda, gente. Quiero ir con todo el peso posible. No, pero las células de microfusión sí. Y los dedos también, gente. Vale. Vamos a re... Madre mía, cantidad de rifles de plasma. Pero ¿cómo podéis disparar si los tenéis reventados, desgraciados? Vamos a reparar la modela de fuego infernal porque tengo miedo y no sé si... No vaya a ser que se me vaya a romper, ¿sabes? Que no la tengo bien. Vale, pues ya hemos despejado el esto tampoco. O sea, curarnos un poco. Muy bien, gente, estamos ya ahí saboreando el final, Hola, Sara. Mira, Sara es la que lleva el... ¿Sabes? Sara es la que lleva el cacharro, es el incinerador pesado. Y ahora vamos a poder darle su merecido al coronel Otto, porque es un desgraciado y nos ha secuestrado. Vamos a reventarle la cabeza, gente. Le comemos el cuello, que siempre gusta. ¿Tú otra vez? Ahora, cuidado. No puedo decir que me sorprenda. Tú y todos los de tu especie, parece que nuestro gobierno ha luchado por conseguir. Mira, no quiero pelear, déjalo, voy a disfrutar matando. Este es el camino. Saluda a tu padre de mi parte. Sí, creo que no lo vas a contar, no sé por qué, pero hay algo que me dice a mí que no vas a sufrir. Uy, es verdad, he tenido razón. Es que soy adivino, macho. Tengo una capacidad precognitiva que asusta. Soy adivino, es lo que quiere, yo no puedo decir nada. ¡Bomba! Uy, otro que tampoco lo ha contado. Madre mía, ¿cómo pudo ser tan adivino? Y este también. Mira, una metida de láser. Eso me viene muy bien. Para reparar la de venganza. Vaya, hombre. Ah, sí, pues te reviento igual. Muy bien. Zona del... Bueno, con esto vale. Pero ahora la tropa debería... La tropa debería ir con cualquier oposición. Protejamos esta sala. Vale, muy bien. Ahí está la doctora Lee. Hablando de ella. De momento no vamos a hacerle mucho caso, pero sí. Hay un problema con el purificador. Vamos a buscar un montón de pringue. Este no es el coronel. El coronel no podéis saquearle. A ver qué dice. Las instalaciones. Un momento, gente, que es que quiero reparar bien. Quiero reparar las armas. Entonces, para eso, pues necesito un poquito de tiempo. Vale, venganza, vamos a repararla. Porque es, ya habéis visto que es la que tiene más daño. Entonces, eso nos interesa. Vale. Vamos a guardar. En parte parece un sabotaje, creo que decía. Pero hay daños que parecen obra de un sabotaje. Se está acumulando presión en los tanques sépticos. Hay que liberarla ahora, pero si no podría explorar todas las instalaciones. Aquí es donde tendríamos que meter el virus del VF. Vas a tener que encender el purificador, ¿me entiendes? Hay que encenderlo ahora. Si vale. Me equivoco. Me temo que hay niveles letales de radiación dentro de la cámara según estas lecturas. Ahora, otra solución por traer a Fox, gente. Ojalá hubiera otra forma, pero es que no hay tiempo. Hay que hacerlo ahora o el daño será catastrófico. Vale. Pues vaya una celebración. Uno de nosotros jodidos. Va a tener que entrar ahí y encender esa maldita cosa. No es que lo haga, no volverá a salir. Entonces, ¿qué hace? Vamos a sacar a Cruz. Pondré en marcha el purificador. Yo no entré ni de coña, entra tú. Fox puede encender el purificador. Si es así como quieres. Vale, Fox, chavalote, ya sabes que tienes algo que hacer, la situación es grave, ¿qué hacemos? Fox, necesito que enciendas el purificador, el código es 216, alfa y omega, os acordáis lo que nos decía nuestra madre, fijaros si es importante que es la solución del conflicto final del juego. Fox, necesito que enciendas el purificador, el código es 216. Sí, por supuesto. Por supuesto, mi inmunidad de la acepción me da posibilidad de supervivencia. Yo diría que esa cámara ya se altera la mirada, inicia... ¿Puedo hacer? Devolver el favor. Perfecto, muy bien, ahora Fox entra. Ve a tu seguidor que ponga en marcha el purificador. Ah, vale, que hay que darle aquí, soy imbécil. Vale. Aquí sigue viendo cadáveres. Este es el cadáver que matamos nosotros, gente. Y ahora, pues, final del juego, básicamente. Le voy a dar él, y él, como puede soportar la radiación a lo bruto, pues no le pasa nada, gente. Dice, ¿qué hay que hacer? No mal que le he dicho el código, ¿eh? Si sigues ahí, hay que activar el purificador ya. No tienes mucho tiempo. Vale, está metiendo presión a Fox, por favor. 21.6 y le da. Y ahora pues se libera la presión. Mírale. Ah, él está como una rosa. Nosotros si estuviéramos ahí estaríamos medio desmayados. Pero él está perfecto. Y ahora, pues gente, hemos completado el juego. Un aplauso por nosotros. Juego base completadito. Y ahora pues va a venir la cinemática de final del juego, que esto es muy típico de los Fallout. Mola, me pongo una patada y no me acordaba de eso. Muy típico de los Fallout, que hacen una especie de recopilación de todo lo que has hecho. Como
como hemos sido un buenazo, pues va a hacer cosas, va a decir cosas buenas de nosotros. Y por desgracia, este actor de doblaje que hablaba ahora murió. Y así es como el trotamundo solitario se aventuró a abandonar el refugio 101 para tratar de descubrir el destino de un padre que en su día sacrificó el futuro de la humanidad para salvar a su único vástago. Vaya. Yermo Capital resultó ser un lugar cruel e inhóspito, pero el trotamundo solitario no se dejó vencer por los vicios que se habían cobrado tantas víctimas. Los valores heredados de su padre, desinterés, compasión, honor, guiaron su noble alma en innumerables pruebas y triunfos. Mira, la cabeza de Lincoln. Mira, ya la han reparado, gente. Ahí está. El purificador. Fox, como es el que lo ha activado, sale Fox en la cinemática. Si no, seríamos nosotros. Pero es que prefiero que lo active Fox, mola más. Hey, partiéndose un poco en plan de, ¿qué hago? Y ya lo activa él. Un momento a Jefferson, como veis ahí, lleno de agua, porque realmente. Afortunadamente, cuando el siniestro presidente lo eligió como instrumento de aniquilación, el trotamundo se negó. La humanidad, pese a sus muchas taras, merecía ser protegida. Además, hemos reventado re bien, ¿no? Las aguas de la vida fluyeron al fin, libres y puras. Ya está purificado Yermo Capital, gente. Por fin, Yermo Capital estaba a salvo. Oh, no. Y así termina la historia del trotamundo solitario que cruzó el umbral del portón del refugio 101 para adentrarse en los anales de la leyenda. Pero la historia de la humanidad nunca terminará, pues la lucha por la supervivencia es una guerra sin fin. Y la guerra... La guerra no cambia nunca. Es el cementerio de Arlington, gente. Muy bien. Hemos completado el juego, gente. Este es el juego base. Hasta aquí el juego base. A partir de aquí ya son misiones secundarias que nos falta por hacer en Yermo Capital y luego DLCs. Muy guay, me ha gustado mucho grabarlo con todos vosotros. Es ilusionante, la verdad. Tenía ganas de hacer esto y me ha traído ilusión. ¿Y ahora qué pasa? Dos semanas después. El enclave está en retirada porque hemos destruido Raven Rock, les hemos quitado el purificador. Está jodidísimo. Y ahora nos levantamos, gente. Y un poco jodidos. Mira, ahí está Fox, perfecto, no me acuerdo. Con cuidado ahora, con cuidado. No tan deprisa. Pues veo una... Todo va bien. Estás a salvo. Estás a salvo. Estás en la ciudad. Empezaba a pensar que no te volvería. A que he venido a todos los días a visitarte, a ti y a mi hija. Me alegro que por lo menos uno de vosotros dos se haya recuperado. ¿Dónde está Sara? ¿Está bien? Sí, sí. Me alegra ver que te preocupas por ella, pero tranquilo. Hombre, Sara es importante. Tranquilízate, ya ha sufrido bastante. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Os trajeron a la ciudadela después de que se produjera una sobrecarga eléctrica en el purificador. Sara, ¿y tú perdiste la conciencia? Unas cuantas cosas. ¿Qué pasó? ¿Funcionó? ¿Hemos ganado? ¿Hemos vencido al enclave? Entre tu colaboración para destruir su cuartel general. Efectivamente, su cuartel general. Liberty Prime ha ayudado a nuestros chicos a eliminar a las fuerzas del enclave. Las fuerzas del enclave que quedaban. ¿Qué pasó con el purificador? ¿Funcionó? Perfecto. Ahora la laguna, mojada está llena de agua limpia y pura. Nos hemos asegurado de que se distribuya la mayor cantidad de posible, espero que pronto ya no tengamos que llamarlo. Efectivamente. Nada de esto habría sido posible sin... ¿Y el de tu padre alguna vez que pudieras compensarte? ¿Cuánto tiempo ha estado así? No. 2 semanas. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Eso es cosa tuya, ¿no? La verdad tiene un plan de acción muy claro. Hay que agarrar los vestigios del enclave. La tropa lleva trabajando desde que recuperamos el purificador. Me falta saber, obviamente. Desde luego. De hecho, voy a ignorar los procedimientos habituales. Caballero de la hermandad, ¿eh? Ojo. Y te declaro caballero. Antes de hacer nada, habla con el Esquivarroche. Se vamos a alegrar de verte de nuevo. Los detalles de las últimas semanas. Indicará en qué estamos centrando todos nuestros esfuerzos ahora. Entiendo que has pasado por una dura prueba. Antes hablas con él, antes podremos hablar con todo esto. ¡Perfecto! Ya hemos desbloqueado el endgame. Misión completada, devuélvelo. ¡Perfecto! Ya podemos jugar. Acabado el juego. ¿Dónde está Sara? ¿Está bien? ¿Está bien?
Está en coma pero estable. ¿Qué puedo contar con la lucha sobre el enclave, gente? Tenía mis dudas respecto al enclave. Nos había atacado directamente y pensaba que teníamos tiempo. Hay que ser prudente. El purificador nos obligó a tomar. No tuvimos más remedio que enfrentarnos directamente a ellos. El enfrentamiento. Había que llegar hasta el final. Si no, antes de contar una amenaza, les hemos destruido. Así ahora ya que, sí. Desde la última vez. Localizar y destruir los bastiones del enclave. Ha resultado ser... Hombre, claro. ¿Qué pasa con el purificador? Lo mandó a tomar con el purificador y está acomodarse a distribuir agua a la gente si del vas tierra. Allí, habla con el Bixley. Ese tío es muy guay. Aparte, tenemos nuevas misiones porque no es terminar el juego y ya está. Esta es Sara, que está un poquito reventada, gente. Pero ya no tenemos. Ya no es terminar. Hola, chato. Esperaba tu regreso. Adelante. Perfecto, ya nos vuelve a seguir. Y ahora, pues nos vamos a equipar porque. Ah, no, ya tenemos todo por equipado. Favor, vamos a hablar con él. Voy a ver a Rothschild. Vale, pues vamos a hablar con el esquiva Bigley. Este es el robot, matasanos. ¿Qué necesitas? Iniciar el protocolo de triaje. No, pues eso os quita vida, no lo hagáis, ¿eh? Bueno, gente, ahora ya, cuando hable de Three Dog, ya puedo dejarlo. ¿Veis? Ya no está la radio del enclave, detallazo. Ya la radio del enclave no está. ¿Y esto qué es? Agua pura. Estos son el agua que sale del purificador. Vamos a investigar un poco por aquí porque hay cositas nuevas. Este es muy importante, Escudero Maxon. Este es un personaje muy importante y que le vamos a volver a ver en la saga de Fallout. No voy a decir dónde, pero quedaros con este nombre. Ya veréis, cuando haga la serie de Fallout 4, acordaros de él. Hola, chato, vamos a hablar con él. A ver qué nos tiene que decir. Salve, extranjero. Se coge el vaso, la oxidad de acero. Tranquilo, te escudero, no muerto. No muerto. Te ruego que me perdones si mi comportamiento te ofende, joven. Los hermanos y el Elder Lyons son excelentes maestros, pero los protocolos me ponen nervioso. Dice que no confiamos en los aquellos que no están unidos a ti por acero, porque ellos son los ciegos. Ayuda cuando puedas, pero no te olvides de ti mismo. Es comprensible, yo también me he encontrado con mucha gente peligrosa. Bien, tu miedo me agrada, puede ser un sofío. No solo nada, nos pero preocupan no los extranjeros. Cualquiera que no haya realizado, el códice dice: teme a quienes no se comprometan con la hermandad, que sus ojos están abiertos, ojos estén, servicio, pero también nos dice ciegos. Confía tu Elder Lyons con... Si se fía. ¿No es un poco joven para todo esto? Pues verás... Roger Maxon, el fundador, cuidado, el fundador de la Hermandad del Acero. Soy el último de su linaje. Dicen que mi alma fue forzada a hacer me enviaron a la Ciudadela hace muchos años para que Elder... No sé si alguna vez volveré a casa. Pero bueno... Pero bueno, esto me gusta. La centinela Lyons, Sara es muy maja. No sabe nada de supermutantes, ¿no? Sí, sí. No son todos iguales. Además de los normales, lo peor de todo es el Behemoth. Es gigantesco. Yo ya me he cargado tres. Las ruinas de la ciudad están plagadas de supermutantes. Pero dice que no puede, ya no, da la impresión de que buscan su guarida. Ya la he encontrado, el Refugio 87. No te hace luchar, pero podría hacerlo. Pero podría, estoy preparado. Sería peligroso. Sería mejor que quedarme con los caballeros salen de patrulla. Sara, la centinela Lyons me llevó. También... Se cargó un supermutante. Una herida superficial. Bueno, lo típico. Pues perfecto, acordaros de este chaval. Y estos son toda la tropa de gallos. Este es un caballero. ¡Ey! ¿Qué tal, tío? Tengo que irme. Muy bien. La zona rodeada es prácticamente segura. Sí, luchando la buena batalla. Ciudadela Anillo A. Vamos a investigar un poquito la Ciudadela, que no va a venir mal, gente. ¿Veis todo lleno? Esto es el lago del purificador. Ahora ya beber de cualquier lago de Yermo Capital es seguro. O sea que eso está muy bien. Pero bueno, está muy guapo, la verdad. Quería que vieses esta misión porque mola mucho. Es bastante interesante. Ya soy caballero yo. Ya soy caballero como ellos, así que perfecto. Patio de la Ciudadela. Escriba Rothschild. Vamos a hablar. Uy, veis que es casi de noche. Vamos a hacer que sea de día, obviamente. Bueno, me interesa que sea tan de noche. Quiero ver algo. Pero veis, el mapa cambia. O sea, realmente esto es lo que mola este DLC. Por eso para mí es el mejor DLC. Porque hace que el mapa cambie entero. No son chavalines entrenándose. Porque si no, están más perdidos que un pulpo en una iglesia. Tenemos que ir a hablar con el esquiva Rothschild. Que no tengo ni idea de dónde está. No voy a engañar. Mostrar ubicación. Ah, vale. Sí, pero está, pero no está. O sea, me refiero. Está por aquí, pero no. Ah, sí, tenemos que ir al laboratorio, seguramente. Como veis, un montón de cajones. Y aquí hay más agua pura, seguramente. Contento de agua pura, que es 20 puntos de vida. Vamos a coger. Bueno, cogemos todos. ¿Qué coño? ¿Qué más da? Tenemos peso de sobra. Ciudad laboratorio. Y aquí está el esquiva Rothschild. Creo que la doctora Lee también está por aquí.
No vamos a tardar mucho en dejarlo, gente, pero bueno, ya tenéis el final del vídeo, el final del de esto subido, que era lo que yo quería, subir el final del juego. Hola, Chato. Vaya, me alegra ver. Me alegra ver que te has recuperado. Que la... Te ha dicho lo que Lions, que ha pesado. A ver, he averiguado algo, pero esperaba que fueras tú mientras que me pusiera tanto. Sí, tanto. Creo. Acércate un momento, ¿quieres? Esa frase me recuerda a Bayos. Yo no soy Jack, ¿eh? No me toques los huevos. Te haré un breve repaso. Los refugios. De la última semana y en qué punto estamos ahora. A esto no lo podemos pasar, gente. Como bien sabes, todo esto comenzó con la ocupación del proyecto Pureza por... Mira, ahí está el purificador, ¿ahí lo veis? Nos lo marcan abajo en el mapa. El cuartel general principal, aquí, quedó totalmente destruido. Quedó totalmente destruido. Luego volvieron a ser... Soy un pro. Eso no lo dice, pero... Basándonos en los datos del servicio de inteligencia e informes de campo... Hemos hallado otras ubicaciones del enclave en el hierro. Mira, ahí están las ubicaciones del enclave. El contacto con sus líderes, esperábamos estuvieran completamente desorganizados. Pero no ha sido el caso. Vaya. Según los datos y la tecnología recogidos desde esa de la fuerza del enclave, mantienen aún con sus comunicaciones remotas. Mantienen aún comunicaciones remotas. Aislamos sus transmisiones y encontramos el punto de origen. Es una Rockland. Militar en Rockland, al sudoeste. Los exploradores han peinado el área, pero no han encontrado un acceso fácil a las instalaciones, así que crearemos uno. El paladín Tristan lidera el grupo que está montando una avanzadilla en un antiguo túnel. Ahí está, ¿veis el túnel ese que os he dicho? Ahí está. Lo enviaremos a Liberty Prime. La directiva de Prime es neutralizar sus defensas y establecer un punto de entrada para el equipo. El equipo ahora le siguen programando. Eliminará toda resistencia y cortará el transmisor. Hay que traer aquí, cualquier dato relevante. ¿Tienes alguna pregunta más? No, la verdad es que me ha quedado bastante claro. No, si quieres saber cualquier otra cosa. Quiero saber más sobre la Hermandad de Acero. ¿Qué tal se está portando Liberty Prime? Super... Ha sido especialmente efectivo contra los vertibers del enclave. Mejoramos la programación sobre... Es lo que siempre imaginé. El verdadero problema de Prime era la gestión de... La gestión de este, el resto fue fácil. ¿Qué pasa con el purificador? Que la Hermandad supervisara... Pusieron al cargo de la operación al escriba Beasley. Él supervisa directamente nuestro trabajo. Quiero saber más sobre la hermandad. Este es bastante crítico con el Elder Lions, ¿eh? ¿Puedes arreglar mi equipo? Me temo que... ¿Por qué me dices que no debería preguntarte? Pues más que nada, porque al el... ¿Por qué estás aquí en Yermo Capital? Depende de a quién. Lions te dirá que estamos... Y la mayoría de los otros te dirían... Se desvían por ese hombre. Bueno, te pregunto a ti, ¿por qué estás tú aquí? Por dos razones. En primer lugar, porque Lions me necesita tanto como yo a él. Y en segundo lugar... Mira, el acceso a esta tecnología ofrecería ventajas enormes a la hermandad. Más sobre la hermandad, ¿cuánto tiempo llevas aquí? 55. Ciudadela, los dos todavía tenido ocupados. Perfecto, vámonos. Pues ya nos han informado un poquito de cómo está el patio, básicamente. Y ahora vamos a ir a ver el purificador, porque como veréis ha cambiado mucho. Y ahora ya cuando hable Ciridog de lo que ha pasado en el purificador, ya podré dejarle hablar y no tendré que quitarlo ni nada. Es algo que siento tener que haberlo hecho, pero es que si no, ya veis que era un spoiler criminal. O sea, es que os destripaba todo el final del juego. Y es un final del juego que merece la pena verlo, gente. No lo puedo reparar. Vale, vamos a ir purificador. Jefferson Memorial, vamos a ir a verlo. Vamos a ir a verlo, a aceptar las misiones que nos den ahí, porque hay bastantes misiones secundarias por allí. Creo que hay como dos o tres, que están también guays. Y así lo veis un poco, que no está mal. Mirad cómo ha cambiado todo esto. ¿Eh? Y las caravanas, mira, este creo, no, este no es el escriba Bowditch, este es otro, este es un desgraciado. ¿Veis? Esto ha cambiado completamente, esto antes no estaba, eso tampoco, ahora los de la hermandad usan vertibers. ¿Cómo veis? Y estos son caravanas de agua pura. Vale, ¿qué está disparando esa caravana? ¡Ah! Son dos de gente del enclave, como veis todavía siguen activos. Perfecto. Los mercaderes de agua van con la seguridad de Rivet City. Se han organizado así. Llevamos caravanas de agua para la hermandad. ¿No lo sabías? Rivet City está repartiendo agua por el yermo. Hola, Chato. Oye. ¿Veis? Y este es el purificador. De aquí sacan todo el agua. ¿Veis? Aquí llenan los barriles y eso. Está guay. O sea, está bastante bien montado. Mola. Y he tenido que ayudar porque si no le reventaban al tío. Si no apetece, la verdad. Agua pura. Ahora ya los señores estos que estaban por el yermo pidiendo en plan, ayúdame, pues le podemos dar el agua pura y nos va a venir mejor.
tienda de regalos, vamos a hablar. Y ya veréis, ha pegado un cambio, no mucho, pero ha pegado un cambio, que es algo guay, es algo que mola, que tus acciones realmente influyen en el mundo. Y eso es algo que me interesa mucho de un juego. Esto no es demasiado cambio, me refiero, sí ha cambiado, pero tampoco mucho. Pero como veis, ya hay municiones, mira, están llenas las cajitas, que eso va a venir bien para volver a gumiarlas otra vez. Esto ya lo hicimos una vez, pues otra. 9 misiles, ¿cuántos misiles tengo ya? No lo sé, no quiero ni mirarlo, me da hasta miedo. Coca-Cola a pillarla, eso sí. Mostrador, cartucho, vale. Mira, esto sí que ha cambiado. Aquí ya sí que hay cositas, ¿veis? Ayer escriban de la hermandad, hola chat. ¿Veis? Tiene un montón de holocintas, este también. Ahora, no. Claro. ¿Veis? Bixley, esta es la oficina del escriba. Me preguntaba. A ver, chavalote, ¿qué te pasa? Sí, ya te soltó Lion su discurso de gracias a ti y a tu coleguita por poner en pero a los héroes. Perdona, ¿quién eres? Si no te has enterado, te he dicho hola, gilipollas. No, perdona. Al fin y al cabo, has sido capaz de saltar. Dime a la gente que espera turno para verle. Todo el mundo está emocionado con lo del... Pero alguien se paró a pensar que íbamos a hacer con tanta agua limpia. Otra cosa sería si contara con algo de ayuda. Y para colmo... Si puedo ayudarte con algo, dímelo. Hay muchas cosas. Pero lo principal es lidiar con el papeleo. Estoy seguro de que podría darle... Varias caravanas de agua de Rivet City precisan ayuda con unos bandidos. Y luego está Megatron. Quieren más agua pura. Tengo que vaya a ver qué problema tienen. ¿Qué pasa con las caravanas de Rivet City? Ni me hables de Rivet City. Siempre con el rollo de que son nuestros científicos. Creía que el acuerdo de seguridad que hicimos con ellos era un chollo. Que si se hubieran hecho cargo de cortar las caravanas de agua. Pero tengo al oficial Lepelletier quejándose de... Al final parece que no tienen huevos. Tengo a ese Jack y eches una mano. Ver si puedo encontrar... O te hubiera la seguridad de Rivet City. ¿Te importa que repetirme? ¿Qué es que Megatron está intentando mangaros el agua? No sé qué pensar. Tengo a Lions encima agobiándome con ello. Por lo visto, Megatron le envía cartas desagradables, exigiendo cargamento. Envía suministro por una semana, un mes le hago. Si consigues arreglar lo de Megatron... Me dejaré en paz, ya veré qué puedo hacer con lo de Megatron. ¿En serio? ¡Estupendo! Entonces no podré ofrecerte ayuda, ¿y si tienes éxito? Me hacía molestias para acabar regalando el agua. Muchos de nosotros se hacen la misma pregunta. Al mandaros ningún servicio postal. Tenemos cosas importantes. Lions está en una especie de... La vida pero es sí, clave ya en nuestra misión. Se están haciendo cosas para compensar lo que cuesta el caprichito en Lions. Entonces, que yo me entere. Os traéis algo entre manos, ¿verdad? Hacemos lo que podemos. Por ejemplo, ese necrófago Griffon. Interesante, ¿veis que hay un chanchullo? ¿Para qué diablos quiere ese idiota blandengue? Pero puedo vender por es el único. Y si Lions no se entera, que vale la cantidad de agua para Rivet City. A cambio de seguridad. Seguridad para... de la jala, lo podemos escoltar. Ah, interesante, hay un chanchullo, ¿eh? Cuento unas cuantas pruebas sobre el funcionamiento. Desde luego, me encanta. ¿Dónde está la otra? Al parecer decidió emprender proyectos más interesantes al norte, en la comunidad. Se fue, gente, nos ha abandonado. La verdadera razón es que no soportaba que los escribas mejoráramos su trabajo. Le deseo buena suerte en el yermo. Un largo tremo a la comunidad. ¿Por qué la llaman Aguapura? Porque está herradera, es de cajón. ¿Cuánto tiempo crees que se tardará en purificar toda la pila? Nadie se... Debe ser a poco. Interesante, ¿eh? Cuesta mucho en botella. ¿Y no se os ha ocurrido dejar que la llena traiga botella? Supongo que una idea del caos que se formaría si dejara... Francamente, sería una pesadilla. Ya ni tienen los recursos, la verdad es que sí. Cuesta mucho embotellar toda esa agua, se hace mediante máquinas. Pero tienes razón, una máquina vendría bien. Sin embargo, todos los escribas, por ahora lo de la máquina embotelladora... Entonces básicamente meten las cositas... Pues cuando te... Perfecto, ya nos ha dado más misiones secundarias, que eso va a venir mejor. ¿Y ahora qué vamos a hacer, gente? Pues ahora vamos a ir a Megatron, dejar las armas y armaduras únicas que tenemos, porque tenemos un montón de mierda encima. Y vamos a disfrutar un poquito de nuestras buenas obras, gente, que hemos hecho mucho bien para el yermo. Como veis, hay muchísima, la increíble Aquacura, agua bendita. De hecho, vamos a poner esto, porque ya que vamos para Megatron, vamos a ponerlo. Vamos a ir a Megatron. Y como veis, mucho bien hemos hecho. Mucha ayuda que hemos hecho a esta zona de Megatron. Ya están todos súper contentos con nosotros, porque les hemos salvado el culo muchas veces. Y ahora sí que sí, ahora ya, bueno, ahora no, me refiero, en el siguiente capitulín iremos al refugio 101, que se lió bastante, vaya. Había una notita puesta en mi puerta, la habéis visto, ¿verdad? Pues esa notita es importante para la misión, ¿vale?
Vamos a meter un montón de mierda. Tenemos incinerador pesado, por ejemplo. La mira del protector, lanzamisiles, repetidor de Lincoln. Vale. Pues es que de las armas las quiero todas, la verdad. Bueno, menos las tres granadas de fragmentación, que eso es lo que me ofende. Lo demás lo quiero todo. Vale, uy, Fox se ha quedado un poquito bogeado. Un poquito, solo. Vale, abrir taquilla. Y aquí sí vamos a dejar esto y esto, que no vamos a necesitar para nada. Coca-Cola Quantum la voy a guardar, como ya sabéis. ¿Cuántas tengo? 22, pues perfecto. 23. Y vamos a... ¿Puedo hablar con...? Hostia, ¿puedo hablar con Fox estando ultra bugueado? Me gusta. Por supuesto. Del mismo equipo. Hagámoslo. Para fuego infernal, servomudo y servocasco. Eso es lo que quiero, gente, porque esas son armaduras únicas. Vamos a guardarla, porque soy un ansias. Perfecto. Hola, chavalote. Vamos a guardarla. No, conseguirla no. Añadir todas las Coca-Colas que llevo. Vale, ¿qué más llevo que me está pesando tres pares de narices? La munición no, que es lo bueno, eso es lo mejor, que la munición no ocupa sitio. No puedes reparar pasado de 100. Vale, Eugene la tengo también a tope. O sea, de hecho voy a ponerme a Eugene para usarla porque la tengo literalmente a tope. Mira, hola Fox, ¿qué tal, chavalote? Muy bien, vamos a salir a Megatón. Vamos a leer el panfleto este que tenemos. Panfleto sobre agua bendita. Vamos a leerlo, gente, y lo vamos a dejar aquí. Somos los apóstoles de la luz eterna, hemos propuesto curar el cáncer que padece esta ciudad. Necesitamos ofrecer agua bendita a todo el que pueda. Primbale, hermano Gerard, en realidad toda vuestra necesidad. Debemos beber al sediento a la fuente del agua de la luz. He leído tus informes, el número de paladines, entiendo la situación de las batallas, pero la tradición exige la muerte de cada combate. Bueno, sí, esto es lo de las holochapas, que se llama. Esto es lo de las tarjetitas de la hermandad, gente. Pues bueno, gente, vamos a dejarlo aquí, la verdad, ha estado muy bien. Vamos a guardar, de hecho. Porque no está mal. Guardar ya. Hemos hecho mucho hoy, ¿eh? Hemos completado el juego, hemos subido un par de niveles, hemos mejorado un poquito las estadísticas, como veis. Como las estadísticas, las habilidades. Ya tenemos las habilidades muy subidas. Prácticamente tenemos casi todo ya bien subido como quiero, así que muy bien. Y lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo el directo. Vamos a dejarlo por aquí, que ya llevamos una buena traya. Llevamos dos horitas larga. Vaya, hombre, tenle, este es uno de estos panfletos. Vale, ya me ha dado otro panfleto. Pero bueno, lo dicho, hemos avanzado mucho hoy en el juego. A ver si en el próximo día ya podemos hacer las misiones secundarias de Broken Steel, que estas son del DLC, obviamente. Y investigaremos un poquito por nuestra cuenta, que ya podemos ir a por los DLCs. Pero bueno, con calma, que los DLCs son largos y tienen mucho contenido y me apetece disfrutarlo bien porque yo no los he jugado. Así que vamos a exprimir primero todo el juego base y luego ya iremos a los DLCs, gente. Así que lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo, insisto, el directo. Si ha sido así, pues agradecería que compartieseis el vídeo con vuestros amigos. Si no os gusta, pues también podéis darle un dislike. Hombre, espero que no, pero bueno, también pues, sois libres, me refiero, podéis hacer lo que os dé la gana. Y lo dicho, si os está gustando, suscribiros a mi canal de Twitch y recomendarle a la gente que lo haga. Si os gusta disfrutar el vídeo poco a poco, como a mí, hay veces que a mí me gusta disfrutarlos un poco con la calma, pues me lo pongo en YouTube y lo dejo pausar, porque ya sabéis que en Twitch se elimina, pero en mi canal de YouTube van a estar ahí los vídeos para siempre, si no me meten un strike acojonante. Pero como cuando suena música la tengo baja y encima estoy hablando yo prácticamente todo el rato, pues no debería. Así que es eso. Si veis que os gusta el contenido de mi canal de YouTube, pues también suscribiros, porque estoy subiendo nuevas series como Days Gone y Ghost of Tsushima. Tengo pensado, no sé si ahora, porque ahora estoy un poquito cansado, llevo mucho tiempo en directo, pero a lo mejor algún día de estos que no vaya a hacer directo, lo mismo me grabo un gameplay del Spider-Man a 4K para subirlo al canal y que lo veáis, lo subiré en plan gameplay comentado sin problemas. O del Demon's Souls también lo puedo grabar. Y así lo veis y veis si os mola, si no os mola. Entonces lo dicho, gente. Un placer. Espero que ya lo hayáis pasado muy bien. Yo desde luego lo he pasado fenomenal. Y nos veremos en el siguiente vídeo, gente. Que será mañana de Days Gone. Así que un saludo, compañeros del post-apocalipsis. Hasta luego.